Buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión de la tarde de la cuarta jornada del taller El Estado de la Bioeconomía en Colombia, su avance y desafíos en el marco de sus desafíos en cuatro regiones en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Continuamos ahora con nuestro segundo panel de la jornada titulado Desafíos y oportunidades para la bioeconomía en el Valle del Cauca. En esta ocasión tenemos cuatro panelistas que presentaré a continuación. Nos acompaña la doctora Miriam Sánchez. Ella es arquitecta con una especialización en planificación para el desarrollo de la University of London y una maestría de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Ciencias Ambientales. Fue docente de la Universidad del Valle y actualmente es la directora de Corporación para el Desarrollo de la Biotecnología, Corporación Biotech. Es reconocida como investigadora emérita de Colciencias. Nos acompaña también la doctora María Victoria Vázquez Valencia. Ella es abogada y tiene un MBA en negocios internacionales y experiencia como docente e investigadora en las universidades Javeriana y de San Buenaventura. También tiene experiencia como asesora en la alcaldía de Cali y en las empresas municipales de Cali. Desde 2017, María Victoria es la gerente de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Valle del Cauca. Nos acompaña la doctora Sandra de las Lajas. Ella es profesional en finanzas y negocios internacionales y tiene una maestría en educación y otra en administración pública. Se ha desempeñado en diferentes cargos como asesora del gobierno nacional, el gobierno regional y como secretaria de cultura del Valle del Cauca. Actualmente es la subdirectora de estudios socioeconómicos y competitividad regional del Valle del Cauca. Finalmente tendremos un cuarto panelista, que es el señor Camilo Ernesto Lloreda Becerra. Él es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. Tiene un magíster en Desarrollo Urbano y Territorial de la Universidad Politécnica de Cataluña y otro máster en Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. En el DNP fue el coordinador del Grupo de Coordinación del Sistema General de Regalías y en la actualidad es el gerente general de la Regional Administrativa y de Planificación RAP Pacífico. El doctor Lloreda todavía no se ha unido a la conferencia, pero porque está viajando, pero ya esperemos que pronto se una a esta conversación. Quiero darle también la bienvenida a la doctora María Francisca Villegas. Ella será la moderadora del panel de la tarde. María Francisca es microbióloga y tiene un doctorado en ingeniería bioquímica de la Universidad de University College London. Es profesora de la Universidad ICESI en el Departamento de Ciencias Químicas, líder del Grupo Natura y directora del Centro de Investigación BioInc, un centro creado desde 2019 entre las facultades de Ciencias Naturales e Ingeniería para buscar, crear, desarrollar y transferir tecnologías y procesos para el aprovechamiento sostenible de biomasa. María Francisca trabaja en el desarrollo y optimización de procesos microbianos para la generación de energías renovables y compuestos químicos de interés industrial en busca de establecer economías circulares y reducir la huella de carbono de los procesos productivos actuales. María Francisca, agradezco de antemano tu participación en el evento como panelista y también como organizadora del evento. Ahora te doy la palabra para que demos paso al panel. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, primero que todo, quisiera agradecer personalmente a los panelistas que nos acompañan hoy por aceptar la invitación y a todas las personas que están conectadas, gracias por su interés y aprovecho para invitarlos a que participen activamente a través del chat, donde canalizaré las preguntas y se las haré a nuestros panelistas. Adicionalmente, les vamos a compartir una breve encuesta que busca entender algunos aspectos de la bioeconomía en Colombia y en las cuatro regiones que hemos discutido a lo largo del taller, para que por favor nos apoyen en responderlo. Para mí, personalmente, es un gusto estar como moderadora en este panel sobre la bioeconomía en el Valle del Cauca. Ha sido muy grato trabajar desde la academia en estos temas y ver cómo en los últimos años la bioeconomía en el Valle se ha dinamizado desde diversos sectores y evidenciar las colaboraciones interinstitucionales que se están construyendo. En este orden de ideas, este panel lo construimos bajo tres momentos importantes. Entonces, el primero está enmarcado dentro de entender cuál es el potencial de la región vista desde los diferentes actores. Luego, queremos determinar qué avances se han logrado a la fecha. Y finalmente,
teniendo en cuenta los desarrollos que se han logrado, pues que podamos identificar y aclarar esos desafíos que aún persisten para que podamos continuar el desarrollo e impulsar y acelerar la bioeconomía. Para dar inicio, quiero invitar a cada uno de nuestros invitados a que nos dé una introducción sobre el rol que cumplen desde sus instituciones en el desarrollo de la bioeconomía. Miriam, me gustaría darte la palabra para que des inicio a la discusión y luego contaremos con las intervenciones de Sandra, María Victoria y finalmente Camilo, que esperamos para ese momento ya nos esté acompañando. Miriam, te doy la palabra y nuevamente muchas gracias por tu participación. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer especialmente a la doctora Silvia Restrepo y María Francisca Villegas por esta invitación. Me causa un enorme placer, pero también una gran responsabilidad. Quiero felicitar a todo el equipo organizador por el alto nivel en contenido y en organización de este panel. Ha sido muy interesante en lo que he logrado participar. Veo muchas caras conocidas. Y me parece que esas caras conocidas que logramos ver tienen que ver con esas relaciones que hemos tenido durante muchos años en lo bio. Quiero hablar desde Corporación Biotech. Corporación Biotech es un centro de desarrollo, un centro de investigación del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y quisiera comenzar por un recorrido histórico de los últimos 20, 25 años. Nosotros nos hemos planteado desde Corporación Biotech contribuir a la reconversión agrícola para vivir mejor. Y cuando vemos este planteamiento, pues identificamos entonces la relación con los objetivos de desarrollo sostenible. En este tema hemos encontrado que necesitamos crear condiciones, que definitivamente necesitamos conocer mejor ese entorno en el que nos movemos, y nos encontramos con que el Valle del Cauca tiene un enorme capital natural, es muy rico en capital natural, y que en términos de capacidades es igualmente rico en términos de recursos humanos, de desarrollos empresariales, solo que yo le llamo que hay un archipiélago de capacidades, hay muchas capacidades, muy altas pero dispersas. Corporación Biotech en el 2000 inició un trabajo, yo considero pionero, con un joven investigador, Julián Piñeres, que ahora hizo su doctorado y ahora es asesor de Sussex University, trabajando en el clúster, lo que llamamos el clúster bioindustrial del occidente colombiano. Caracterizamos, sacamos datos, identificamos mejor lo que encontrábamos en la región. Posteriormente, inspirados en la estrategia de bioregiones de Alemania, trabajamos la estrategia bioregión Valle del Cauca y llegamos a formular colectivamente, participativamente, el plan bioregión Valle del Cauca, donde además de ver las condiciones necesarias, identificamos muchísimas oportunidades. Hubo verdaderamente un mostrar gran cantidad de oportunidades. Y nos dimos cuenta que al tiempo que hacíamos investigación era necesario generar instrumentos, generar mecanismos, porque era una situación, un contexto muy tentador, pero que necesitaba definitivamente mucha más organización. Acá tenemos empresas, no voy a mencionar para no dejar a ninguna por fuera, pero solo para decir una, Levapan, es una empresa que hace parte del Club Mundial de Levaduras, que exporta ingredientes naturales como subproductos de levaduras, pero de ese estilo tenemos por lo menos 10 grandes empresas en el tema bio en la región. Y entonces nosotros arrancamos con investigaciones como la de la industria frutícola Agrópolis del Norte. Agrópolis del Norte es una zona del norte del valle, alrededor de Zarzal, Roldanillo, La Unión, que está dedicada a la industria frutícola, no solamente Grajales, hay una gran cantidad de producción frutícola, y al mismo tiempo entonces desarrollábamos algunos temas como una formación en biotecnología para no biotecnólogos. Nos encontramos con algunos profesionales y directivos del valle y de la región y del país que nos decían: bueno, y esto de la biotecnología, ¿con qué se come? Y montamos ese curso de biotecnología para no biotecnólogos, que lo dictábamos 2 veces al año y que lo dictamos durante unos 5 o 6 años. Y curiosamente, ya en 1999 ofrecimos un taller muy importante que se llamó De la innovación tecnológica al éxito comercial. Y así con estos temas
siempre con dos grandes pilares apoyando a Corporación Biotech, y quiero decirlo claramente, la Universidad del Valle, como nuestra alma mater, como nuestro gran soporte, y el CIAT, donde estamos, tenemos sede en Corporación Biotech por un convenio especial desde hace ya 20 años. Trabajamos con tres grandes aspectos. Primero, la ruralidad. La ruralidad porque identificamos que el país tiene una deuda con la ruralidad en Colombia. Luego, involucrando la pequeña escala, involucrándola, no quiere decir solo con la pequeña escala, trabajamos con emprendimientos de pequeña escala, con productores en pequeña escala, pero relacionados con la gran escala también. Y un tercer punto, la diversidad. Así como trabajamos con la biodiversidad, trabajamos con la diversidad cultural de género intergeneracional. Nosotros trabajamos intergeneracionalmente, además para mejorar el promedio. Identificamos que necesitábamos trabajar con toda la cadena productiva y no solamente en una parte. Entonces, identificamos la cadena productiva de guanábana, todo el cultivo de la guanábana, por múltiples razones, que seguramente no tendré tiempo para exponerla, en todo lo largo de la cadena. Llevamos 20 años trabajando en esta cadena y quiero comentarles que el promedio nacional es de una productividad de 8 toneladas por hectárea. Y en las parcelas tecnificadas, comerciales, no experimentales, comerciales, se llega a 44 toneladas por hectárea. Esto muestra que el aporte tecnológico contribuye, es rentable. Trabajamos entonces en este concepto de cadena productiva con el modelo de la guanábana, pero trabajando en varios otros frutales, sobre todo, también forestales y otras variedades. Y fuimos entonces construyendo esta parte hasta llegar al concepto que manejamos ahora, que le llamamos SASAVA, Sistemas Agrícolas Sostenibles de Alto Valor Agregado. Lo trabajamos en redes de valor. Siempre trabajamos en redes de valor. En nuestros proyectos y desarrollos vamos a encontrar la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga, la Universidad de Antioquia, empresas como Nutresa, pero también las empresas de acá, Colombina, Recamié. Bueno, tenemos una red de valor que es la que nos permite hacer estos trabajos. Y más recientemente, con un proyecto de regalías con la Gobernación del Valle y la Universidad del Valle, hemos desarrollado un proyecto de ingredientes naturales, que era uno de los temas que habíamos priorizado en este trabajo. Y llegamos a tres prototipos. Un prototipo de extracto estandarizado de hojas de guanábana, no puede faltar el guanábano. Extracto hidroglicólico de cáscaras y pulpas de piña emulsionado con aceite de coco. Y pasta emulsionada de cáscara y pulpa de chontaduro. En el tema, en el ingrediente natural de extracto estandarizado de hojas de guanábano, ya estamos avanzando a un spin-off que muy prontamente estará más definida. Y también produjimos un modelo de ingredientes naturales. Me olvidaba decirles que en el material de siembra de guanábana tenemos una patente, nuestra primera patente, conjuntamente con el CIAT. Nosotros protegemos el conocimiento para hacerlo público. Y lo mismo acá en el proyecto de ingredientes naturales, el modelo de ingredientes naturales para que otros prototipos y otros ingredientes naturales puedan ser producidos utilizando esa experiencia que ya nosotros desarrollamos. También está protegido por marca registrada en este caso para hacerlo público. Siempre trabajamos en una investigación contextualizada. Porque si hablamos de que la investigación es una inversión, entonces consideramos que hay que proponer, mostrar un retorno a la inversión. Por eso nos orientamos a impactos. Al tiempo que hacemos estos desarrollos de investigación pura, como pura y neta, como decimos, pero también de creación de condiciones, nos preocupamos muchísimo por la formación de recursos humanos, por el entrenamiento, y contribuimos a formación escolarizada, pero también a formación no escolarizada. Y allí tenemos un programa que me gusta mucho mencionar por el impacto que tiene, que es el de biotecnología y ciencias de la vida en la educación básica y media rural. Eso lo trabajamos inicialmente en 4 veredas del Valle del Cauca, con jóvenes estudiantes, con padres de familia y con profesores. Son experiencias muy interesantes. Estas diversas experiencias nos han permitido proyectarnos, y lo hemos hecho siempre, a toda la región Pacífico. Y en este momento estamos estructurando con los 4 departamentos 2 grandes proyectos. Un proyecto de desarrollo de cadenas productivas completas en palmáceas. Estamos trabajando con coco, chontaduro,
y NAIDI. Y otro proyecto de SRIP Bio, Sistema Regional de Innovación Biopacífico, que está orientado a la seguridad alimentaria y nutricional con la estrategia de soluciones basadas en conocimiento. Yo creo que quienes me conocen se sorprenderían si yo no menciono esto que digo muy a menudo, que yo no vería cómo, o me gustaría no ver cómo hablamos de que el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano y en general Colombia son el segundo spot en biodiversidad en el mundo y al mismo tiempo hablamos de 20-25% de desnutrición infantil. Entonces nos orientamos a producir impactos. Este histórico muy rápido que he hecho de lo que hacemos en Corporación Biotech, por supuesto, se complementa con muchas de las actividades, logros, proyectos, iniciativas que seguramente van a mencionar mis compañeros de panel, a quienes saludo muy especialmente, me alegra compartir con ellas y ellos. Y yo pensaría que se están alineando los astros, porque comenzamos a tener muy buenas posibilidades, porque comenzamos a tener políticas departamentales de ciencia, tecnología e innovación muy estructuradas, y porque ahora con esta misión bioeconomía a nivel nacional, pues esperamos reforzarlo. Yo quisiera mencionar un programa, un proyecto muy, muy fuerte que se está organizando, liderado por la Universidad del Valle, que es el Centro de Investigación e Innovación en Biociencias y Bioindustria. Esta es una iniciativa estratégica de alto nivel y con enfoque como iniciativa público-privada, con todo el entusiasmo del rector de la Universidad del Valle y con sede Palmira. Digamos que he tratado de hacer un histórico muy rápido desde Corporación Biotech, mostrando, como les decía yo, que tenemos un capital natural muy rico, no necesariamente conocido y no necesariamente explorado, y que tenemos un verdadero archipiélago de capacidades, de grandes capacidades. ¿Cuáles serían los retos que yo veo para la bioeconomía? Y probablemente esto lo hemos compartido con lo que ha sido dicho en los otros paneles. Yo lo resumo en tres. Poder tener esfuerzos sostenidos en el tiempo, políticas, programas sostenidos en el tiempo. Tener un financiamiento robusto y adecuado. Y tener un enfoque asociativo, colaborativo, con intereses compartidos. ¿Y qué más intereses que los objetivos de desarrollo sostenible? Esta es la introducción que quería hacer. Gracias. Miriam, muchísimas, muchísimas gracias por tus palabras. Realmente se reconoce muchísimo la labor que has hecho en el Valle, sobre todo en el área de la bioeconomía. Me gustaría ahora pasar a darle la palabra a Sandra para que nos comparta su introducción. Sandra. Hola, hola. Lo logré. Ya te escuchamos. Quiero saber si se me escuchó. Bueno, muchas gracias nuevamente, Francisca, Miriam. Yo en este momento presentes cosas porque voy a estar moviéndome. Voy en un carro acompañando un sepelio que a última hora me enteré y era importante estar acompañando a la persona. Pero igual estoy con ustedes y quiero agradecer mucho esta invitación. Bueno, yo pienso que el rol, que es sobre todo lo que se nos pregunta en este primer momento, el rol que yo he podido desempeñar desde la Gobernación del Valle del Cauca en calidad de subdirectora de Estudios Socioeconómicos, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el de fortalecer nuestro ecosistema regional en ciencia, tecnología e innovación. Este creo que ha sido como la tarea más importante, que obviamente no ha sido un trabajo sola, sino por el contrario, un trabajo en equipo. Inicialmente, contar con el respaldo de la anterior gobernadora, de Guía Francisca Toro Torres, pero también el de la actual gobernadora, Clara Luz Roldán González, quienes han encontrado y entendido el papel tan preponderante que tiene el ecosistema de CTI para el desarrollo integral del departamento, y han sido realmente unas mujeres que no solamente han entendido esa importancia, la importancia de la CTI y el rol de la CTI, sino que han fortalecido el trabajo que se ha venido realizando. Entonces,
Por un lado, el departamento del Valle cuenta con un instrumento muy importante. Es el primer departamento del país que cuenta con la política pública de competitividad, ciencia, tecnología e innovación. Una política que se respalda en los diversos estudios, diagnósticos, pero también documentos prospectivos y planes estratégicos que se han venido desarrollando en el Valle desde hace muchos años. Esta política entonces integra, por un lado, documentos e instrumentos muy importantes del orden nacional como el COMPES de Desarrollo Productivo, las orientaciones que ha hecho el Gobierno Nacional en materia de competitividad, pero también en materia de ciencia, tecnología e innovación. Tanto el PRECOMPES de CTI como las diferentes lineamientos de políticas que tenemos en el país como el Libro Verde 2030 de Ciencias, pero también nuestros instrumentos locales del orden departamental y municipal como Valle Visión 2032, un documento muy importante que se produjo entre varias universidades, entre otras la Universidad del Valle, la narrativa de competitividad que ha sido también un producto liderado por nuestra Cámara de Comercio y toda la Comisión Regional de Competitividad. Así las cosas, esta política, por un lado, recogió todos estos instrumentos del orden nacional y departamental y local, pero también nosotros estuvimos dialogando con los actores regionales de las 5 subregiones más importantes que tenemos en el departamento, como es el caso de nuestra zona norte con Cartago como municipio líder. En el centro estuvimos haciendo sendos talleres también en Tuluá y en Buga, lo mismo en Palmira, en Buenaventura y acá en Cali. Y entonces tenemos una política pública que tiene 6 objetivos estratégicos. Uno de ellos es fortalecer el capital humano, el talento humano, no solamente a través de maestrías y doctorados que nos parecen muy pertinentes y que no solamente sean formados para incrementar, digamos, el índice, el indicador que tenemos como reto o como meta en el país, el de lograr incrementar hasta llegar a alcanzar a Brasil, que es como el modelo que tenemos en América Latina. Pero no solamente es tener este tipo de personas formadas, sino formadas de forma pertinente para las necesidades que tenemos en la región, para el desarrollo de la capacidad empresarial que tenemos a través de digamos, alrededor de los clústeres que tenemos en el departamento, que han sido también una, digamos, el producto de un camino que se ha recorrido y se han dado con el sector productivo de la mano con la academia y los gobiernos, tanto departamental como local. Pero no solamente por el tema, digamos, para apoyar el desarrollo de los clústeres, donde tenemos uno de ellos, seguramente ahora María Victoria va a ampliar lo que se viene haciendo desde la Comisión Regional de Competitividad y con los clústeres, entre ellos el de proteína blanca, donde pues obviamente el tema de la biomasa residual es muy importante y es una de las grandes potencias que nosotros tenemos en el departamento. Pero también, además de la formación de capital humano en términos de maestrías y doctorados, que esté dirigida especialmente al sector productivo, y a nuestros encadenamientos productivos, pues nosotros hemos considerado que esa formación tiene que ser incluso desde la edad inicial, porque necesitamos tener semilleros de investigadores desde una edad muy temprana. Y entonces, otro de los temas que nosotros hemos avanzado es en eso, en tener una serie de proyectos estratégicos que apuntan a todo esto. Proyectos de formación de capital humano, nosotros hemos logrado financiar con más de 11 mil millones de pesos personas para formación de maestrías y doctorados, pero también hemos financiado con más de 13 mil millones de pesos formación de semilleros de investigadores para que desde una edad muy temprana tengan una vocación hacia la ciencia, la tecnología y la innovación. Estos son algunos de los proyectos que puedo mencionarles en términos de formación de capital humano, que es una de los tenemos también dentro de ese proceso de fortalecimiento institucional, dentro de la misma política pública, la determinación de fortalecer el sector productivo a través de estos mismos proyectos
financiados por el Sistema General de Regalías de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya Miriam Sánchez estaba comentando uno de ellos, financiado por nosotros por un valor que asciende a los 3 mil millones de pesos, que es el de ingredientes naturales, pero también a la Cámara de Comercio y al clúster de proteína blanca se ha fortalecido con un proyecto que también tiene que ver con el fortalecimiento de la bioeconomía, y es un proyecto que fortalece este clúster de la economía de nuestro departamento, que es el de proteína blanca, con un valor que... y donde obviamente los empresarios y la Cámara de Comercio también han colocado un aporte en efectivo y en especie muy importante. Como estos hay, digamos, muchos proyectos, son casi 66 proyectos que hemos financiado. Yo quiero destacar uno muy lindo, que también tiene mucho que ver con el tema de bioeconomía, y es un proyecto de innovación social que fortalece la capacidad regional y local de San Cipriano, que es una de nuestras reservas naturales más importantes del departamento y de la nación, por un lado porque es altamente rica en biodiversidad en términos de flora y de fauna. Allí logramos financiar un proyecto donde se fortaleció una apuesta de bioeconomía local de las comunidades de San Cipriano y Escalerete, que son dos comunidades étnicas negras que viven básicamente del turismo, de naturaleza, del avistamiento de aves y obviamente de todo lo que se puede apreciar en esta reserva natural que tenemos en el Pacífico colombiano. Pero también el departamento ha fortalecido la cadena productiva hortofrutícola. Se han hecho unas inversiones que ascienden a los 20 mil millones de pesos, también con recursos del Sistema General de Regalías para fortalecer todos nuestros productores locales y lograr, digamos, hacer el mejor aprovechamiento de toda esa riqueza. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos seguir colocándole conocimiento a toda esa capacidad que tiene el departamento y que tiene la región Pacífico con todos los recursos naturales que nosotros tenemos. También quiero destacar un proyecto muy importante que tiene que ver también con biomasa. Es un proyecto que fortalece la cadena de la guadua, que para nosotros también es muy clave y estratégica en términos de biodiversidad, de conservación de la biodiversidad. Y bueno, allí menciono algunos temas. Quiero también destacar varios proyectos que han sido financiados para la producción de energía a través de la biomasa, uno de ellos de productos residuales de la biomasa porcícola. Es un proyecto muy bonito que ha presentado la Universidad del Valle y que ya está en desarrollo en este momento, pero también otro que tiene que ver con lo mismo, y es también la producción de energía a través de materiales novedosos. Finalmente quiero destacar que en ese fortalecimiento institucional, que es parte de la política pública que nosotros tenemos, que es una sombrilla esta política pública para fortalecer los procesos relacionados con bioeconomía, es reconocer el fortalecimiento al CODEC y a nuestro Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, un consejo que se reúne mensualmente, por lo menos una vez cada mes, donde tenemos asiento no solamente de la academia, que está muy bien representada por la Red de las Universidades para la Innovación, la RUPIP, hoy encabeza la Universidad Santiago de Cali, pero también representada por la Universidad del Valle, por los institutos de investigación, los cuales son representados todos, tanto los públicos como los privados, a través de Biotec. Ahí tenemos a Miriam Sánchez, siempre muy dinámica y proponente. También destacar la participación del sector productivo, entre ellos la Comisión Regional de Competitividad, la Cámara de Comercio de Cali, el Comité Intergremial, la Comisión Universidad, el Comité Universidad Empresa Estado, entre otros actores que participan dentro del CODEC y del espacio donde nosotros priorizamos anteriormente los proyectos, ahora los porcentajes de inversión por cada una de esas líneas estratégicas. Entonces, ese fortalecimiento a la institucionalidad, ese fortalecimiento a la articulación
entre universidad, empresa, Estado, que la vemos materializada en una red de universidades para la innovación cada vez más fuerte, más dinámica, como es la RUPID, ese fortalecimiento a la Comisión Regional de Competitividad que también hemos generado desde la gobernación ha sido muy importante, y por supuesto al Comité Universidad, Empresa, Estado del Valle, el CUEP, que lo hemos reflejado, todo este fortalecimiento lo hemos reflejado en los consejos municipales, que es también un esquema institucional único en el país. El Valle es el único que tiene un esquema de subregionalización o subdepartamental de competitividad, ciencia, tecnología e innovación. En este momento tenemos cerca de 26 municipios con este esquema que estamos ahora microregionalizándolos, es decir, creando consejos microregionales donde se unen dos o más municipios para contar con consejos de C más CTI. Entonces allí es una enorme posibilidad para avanzar en proyectos y en procesos, sobre todo en procesos, atender los desafíos y las oportunidades que se nos generan de alrededor de la bioeconomía, porque hay institucionalidad fortalecida. Ese ha sido el mayor desempeño que hemos tenido, fortalecer la institucionalidad con recursos propios, con recursos del Sistema General de Regalías, y con un direccionamiento estratégico de largo aliento, como la política pública, que tiene una visión hacia el 2030, que ha estado muy enlazada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que consideramos que son para nosotros también un paraguas y un focalizador muy importante a través de sus 169 metas trazadoras que tenemos para el país, de las cuales 110, pues, creemos que tienen una pertinencia en el departamento del Valle del Cauca y que se vieron, digamos, aterrizadas o que están aterrizadas a través de nuestro plan de desarrollo departamental. Yo quiero dejar entonces hasta allí como de manera introductoria y seguiré atenta para lo que sigue del diálogo. Gracias. Sandra, muchas gracias. Yo creo que nos diste una visión muy clara de la articulación que tiene la gobernación y todos los esfuerzos que han hecho en generar esa política pública. Yo creo que, bueno, ahorita más adelante indagaremos, pues yo creo que podemos aprovechar la oportunidad para indagar un poquito más en los adelantos y en los logros que han obtenido a partir de ella. En este momento, ahora me gustaría darle la palabra a María Victoria para que nos cuenten un poco desde la Comisión de Competitividad. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a mis copanelistas. Si me permites, María Francisca, yo voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla como para hacer claridad en algunos temas que me parecen importantes a manera de introducción, para después dar paso a la parte más importante, que es el diálogo que vamos a tener no solamente entre nosotros los panelistas, sino también poder resolver en la medida de lo posible las inquietudes que puedan surgir de todas las personas que nos están acompañando en este momento. Un especial reconocimiento también a los organizadores de este evento, que ha sido un total éxito. Vamos pues en toda la semana con unas intervenciones muy interesantes, de manera que felicitaciones, eso es algo supremamente importante para el país. Yo quisiera empezar por contarles que desde el 2014 el Valle del Cauca tiene una claridad muy, muy, muy importante sobre sus apuestas productivas regionales. Tenemos la definición de 9 apuestas productivas, 9 iniciativas clúster, en las cuales podemos ver que son las palancas que mueven el desarrollo del departamento, y allí hay un marcado componente de bionegocios, de bioeconomía, que nos va a servir incluso para apalancar aún más ese crecimiento económico que necesitamos. Y asimismo, lo mencionaba la doctora Sandra de las Lajas, la narrativa estratégica de competitividad, que lo que hace es resaltar las fortalezas competitivas del Valle del Cauca, no solamente en términos del departamento como jugador del país en Colombia, sino como un importante jugador a nivel internacional. Y una de las fortalezas es precisamente que somos un valle de bionegocios. Voy a hacer énfasis en esto para que todos podamos conocer el contexto del Valle del Cauca, para que podamos interpretar y poder tener una,
una visión muy clara de ese potencial que tenemos como departamento en términos de bionegocios, entendidos como actividades que incorporan factores de competitividad en su proceso de abastecimiento, producción y distribución, incorporando los recursos renovables, biodiversidad, biomasa residual, entre otros. Entonces, así lo definimos como los bionegocios. ¿Por qué decimos que somos un valle de bionegocios? ¿Cuál es el estado del Valle del Cauca frente a Colombia? El departamento del Valle del Cauca es un departamento pequeño, estamos hablando del 2% del territorio nacional. Sin embargo, ese 2% de territorio aporta el 10.9% de la producción agrícola, siendo el principal departamento que aporta a la producción agrícola de Colombia, al igual que las exportaciones. Estamos hablando de un 26.6% de las exportaciones de todo Colombia provienen precisamente del departamento del Valle del Cauca. Y esto nos abre un abanico de posibilidades en términos, como lo mencionaba la doctora Miriam, de ingredientes naturales, ingredientes para la cosmética, biocosmética, por supuesto en la industria de alimentos, de bebidas, de biomasa. Esto entonces nos hace unos jugadores importantes, como les decía, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Hemos identificado que en el Valle del Cauca existen 3.716 empresas relacionadas con temas de bionegocios. Si hablamos de agroindustria, de agricultura, bioenergía, biotecnología, pecuario, allí si hacemos una revisión de los registros mercantiles, encontramos entonces que estamos hablando de 3.716 empresas que además aportan unas ventas de alrededor 31.1 billón de pesos, que resulta bastante importante dentro de nuestra canasta. Además, resaltar que estas empresas de bionegocios no están centralizadas en Cali, digamos, no es solamente algo que ocurra en la capital del departamento, sino que vemos nosotros que existe un fuerte componente de bionegocios en todo el departamento. Además, resaltar la particularidad que tiene cada una de las subregiones del Valle del Cauca, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar en Buenaventura, por ejemplo, es muy distinto a lo que vamos a encontrar en el norte, en Cartago, por ejemplo, o en el centro incluso, Buga, Tuluá, la zona sur. Cada uno como que aporta cosas distintas a todo este potencial que tenemos dentro del departamento en términos de bionegocios. Para entonces darnos una idea de todo el potencial que tiene el Valle del Cauca, les voy a mostrar muy rápidamente algunas cifras, y estamos hablando de que en el departamento del Valle del Cauca lo más importante dentro de nuestro PIB es precisamente los bionegocios. Allí estamos hablando del 30.1% del departamento y es un comportamiento pues que ha venido incluso aumentando en los últimos años, hasta 2019, que es cuando tenemos las cifras más actualizadas, y vemos entonces que estamos hablando de un componente del 30.1% de las ventas totales del departamento, resultando entonces supremamente los bionegocios importantes para nuestra región. Les decía, es el departamento con mayor participación en las exportaciones agroindustriales, y además lo es por mucho, ¿no? Estamos hablando de que el Valle del Cauca tiene una participación del 26.6% en las exportaciones agroindustriales, seguido por Antioquia, que cuenta por un 15.6% de este tipo de exportaciones. Entonces, es un jugador supremamente importante a nivel nacional. Igualmente, entre los principales departamentos de Colombia, el Valle del Cauca tiene la mayor participación del sector agroindustrial dentro de su canasta exportadora. Las exportaciones de este tipo de productos mueve en gran medida las exportaciones de la región. Allí tenemos entonces entre agropecuario y agroindustrial casi que el 50%, casi la mitad. Entonces estamos hablando de una importancia bastante alta. Nos destacamos como departamentos en algunos sectores relacionados directamente con bioeconomía, con bionegocios. Por ejemplo, somos la principal región productora de proteína blanca. Por proteína blanca entendemos todo lo relacionado con pollo, huevo y cerdo. Hemos superado departamentos que históricamente pues han sido importantes en esta industria, como lo podría ser Santander y Cundinamarca, pero realmente el Valle del Cauca ha venido teniendo un buen desempeño en este sector de la economía.
Igualmente somos el principal exportador de macro snacks en Colombia, macro snacks entendidos como los alimentos preparados y listos para consumir. Esto resaltarlo también porque estamos hablando entonces ya de un valor agregado, no es simplemente que exportemos pollo, sino que estamos exportando productos ya con un valor agregado adicional, preparados, listos para consumir. El caso, por supuesto, emblemático que tenemos en la región es colombina, también con un fuerte componente de exportaciones en estos términos. Si nos vamos en términos de la matriz energética, vemos que el Valle del Cauca allí también tiene un fuerte componente, un potencial todavía mucho más grande en términos de diversificación de la matriz energética. Estamos hablando de una cogeneración del 15%, poco más del 15%, lo cual es supremamente importante. En general, nuestra matriz energética es bastante limpia, esto es algo muy positivo. Estamos hablando de que es principalmente proveniente de hidroeléctricas, ¿no? Contrario, por ejemplo, a lo que ocurre en Atlántico, que es 100% térmica, allí entonces vamos viendo diferencias entre los departamentos y también posibilidades y potenciales para nuestra región. Además, dentro de esa matriz energética participan energías renovables, eso es algo muy, muy, muy diciente para la región. Y todo esto pienso que hay que resaltarlo y es el contexto en el que nos desenvolvemos. Ya vemos entonces ejemplos muy concretos de empresas que lideran este tipo de industrias, que además son muy sofisticadas, que además entonces pueden impulsar todo ese potencial que tenemos, digamos, por la madre naturaleza, pero entonces poderlo materializar también en beneficio de todos los vallecaucanos y de todos los colombianos. Y además esto acompañado por algo que no podemos olvidar y es los centros de investigación tan fuertes que tenemos en la región. Esto pienso que es una de las principales fortalezas y lo que hace que el Departamento del Valle del Cauca se posicione en toda la industria y en todo lo que tiene que ver con bionegocios, ¿no? El poder contar con centros de investigación, institutos de investigación de las mismas universidades o incluso por fuera, como sería el caso del CIAT, el acompañamiento también de otras instituciones de apoyo que es clave para todo el desarrollo de esto. Esto es para decirles que esos beneficios y ese potencial pues se materializa en estos años, este año tan difícil 2020 y 2021 que también se vislumbra bastante desafiante. Vemos que todos estos beneficios, esta estructura que tenemos en el departamento hace que, por ejemplo, en el año pasado, de enero a noviembre, el análisis que se hace es que en términos relativos, el Valle del Cauca no sufrió tanto como otros departamentos de Colombia, gracias en gran medida a sectores relacionados con los bionegocios. Por ejemplo, el subsector de alimentos y bebidas del año pasado tuvo un crecimiento del 1%, pero en un año tan complicado, pues esto es bastante interesante, ¿no? Vemos, por ejemplo, el sector de textiles y confecciones que tuvo una contracción del 32%, mientras que alimentos y bebidas tuvo, al contrario, un crecimiento del 1%. Seguido además por temas químicos, farmacéuticos, caucho, plástico, también relacionado entonces con temas de bioeconomía. Y esto entonces nos proporciona una palanca de aceleración de la economía de la región. La producción industrial en alimentos, miren ustedes, tuvo un aumento del 10.9%, ya eso no es para nada despreciable en un año como eso, si hacemos el comparativo en noviembre del 2020 frente a enero del 2019, entonces estamos hablando de un aumento del 10.9%. Tenemos entonces estas distintas instituciones, estas distintas iniciativas, además, para impulsar la competitividad de la región, apalancados en el potencial de bionegocios que tenemos, teniendo claro una agenda de innovación, de capital humano, como lo decía la doctora Miriam, innovación, también lo mencionaba Sandra, para poder tener un desarrollo tecnológico en torno a las apuestas productivas regionales que están tan relacionadas con los bionegocios. Les voy a dar algunos ejemplos muy rápidamente porque sé que en esta introducción no tengo mucho tiempo, pero ya lo hablaremos más en profundidad en el conversatorio.
Pero algo que para mí es muy diciente es este proyecto, si me permiten, el proyecto que hacía referencia a Sandra hace un momento, y es realmente poder tener esa articulación ya enmarcada en términos de proyectos. Este es un proyecto para Proteína Blanca, para el fortalecimiento de las capacidades de innovación y competitividad, buscando poder tener una mayor sofisticación, internacionalización, acceso a nuevos mercados, con recursos de regalías, una parte también de contrapartida que dieron las 11 empresas que trabajan allí, cámaras de comercio, gremio, el gremio FENAVI, la Universidad del Valle, este centro va a quedar en el, como un bien público, además en la Universidad del Valle, que va a servir para todos nosotros, una adecuación física del DIPAP de la Univalle. Entonces esto ya es concretamente cómo podemos aprovechar todo esto del potencial de bionegocios. Igualmente, el desarrollo de un centro tecnológico de alimentos, dada la fortaleza, porque realmente el Valle del Cauca está llamado a ser la despensa de Colombia y del mundo, y esto se vio el año pasado en este contexto de pandemia, la importancia de nuestra industria de alimentos en Cali, en el Valle del Cauca, y allí entonces también estamos estructurando este proyecto para bajar recursos de regalías y poder hacerlo una realidad. Tenemos, como les decía, esa fortaleza de las empresas, empresas sofisticadas, empresas de todos los tamaños, pero empresas además con una visión de internacionalización, que están participando aquí en un ejemplo de ello. Son empresas que han estado participando en los proyectos destino que lidera Cámara de Comercio de Cali, llevando entonces, por ejemplo, el caso de Picantos, que es una empresa pequeña, de pronto algunos de ustedes ni siquiera la conocen, son una empresa basada en hacer ajís picantes para las comidas, y en Corea tuvieron un éxito impresionante. A ellos les gusta mucho el picante, pero además esta empresa hace productos exóticos, digamos picantes de pitaya, de una cosa, de otra, de kiwi. Entonces para ellos eso es algo exótico, muy valorado, con un valor agregado. Además no estamos vendiendo el ají que cosechamos y listo, sino que le estamos dando ese valor agregado. Y esto para contarles pues solamente un ejemplo de una empresa que no necesariamente tiene que ser colombina, que sí todos conocemos, sino que empresas de menor tamaño, pero de igual importancia, también nos llevan a poder hacer una realidad de ese potencial. A partir de allí entonces estamos trabajando en una estrategia regional de bionegocios y economía circular, coordinado directamente por la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, en donde estamos invitando a algunas empresas, esta no es una lista exhaustiva, son solamente algunas que ya tenemos mapeadas, para hacer un trabajo con ellos, para sentarnos con distintas empresas, para encontrar cooperación de gobierno nacional, de cooperación internacional, de proyectos, por ejemplo, como los que se están trabajando acá de estas distintas instituciones, con la Universidad de ICESI y la Universidad de los Andes, con recursos internacionales, para hacer un mapeo de necesidades transversales, buscar entonces la construcción de un plan de acción que permita cerrar esas brechas identificadas en el mapeo, y empezar a estructurar proyectos como los que les acabo de mencionar, y que efectivamente entonces podamos avanzar, y nosotros como entidades de apoyo permitir y facilitar a las empresas que finalmente son las que tienen todo este andamiaje, ¿no? Otros proyectos que existen en el momento, en este momento hay uno que se llama Green Growth, que está identificando empresas, convocándolas para acelerar y que puedan resolver problemas que puedan resolver a través de sus sistemas de negocios, retos ambientales y se apalanquen en la bioeconomía y puedan crecer de manera extraordinaria. Allí se está haciendo entonces una identificación para esto, que es muy interesante. Proyectos de la gobernación que han sido supremamente importantes desde la Secretaría de Agricultura. Este, por ejemplo, que solamente por resaltar uno de ellos, fue el lanzamiento ayer, 17 de marzo, efectivamente, y están apoyando a las empresas para que puedan sacar sus registros INVIMA, que muchas veces es complicado y es como una talanquera para las empresas. Entonces, encontrar apoyo en la gobernación, en las distintas cámaras de comercio, resulta supremamente importante. Ya hay 4.000 millones de pesos para registros INVIMA. Entonces, esto para dar pues un contexto muy general
y sensibilizarnos a todos como vallecaucanos, a todos como colombianos del potencial que tiene el Valle del Cauca, y no solamente potencial como un sueño, sino que a través de las empresas, a través de las instituciones que nos pueden rodear, podemos hacer de esto una realidad y posicionar cada vez más al Valle del Cauca a nivel internacional en momentos tan indispensables y en este sector de la economía que es, yo diría, el más importante. Entonces, para mí sí hay algo en lo que podemos desempeñarnos y podemos generar un aporte a nivel internacional, es precisamente los bionegocios. Con esto entonces cierro mi intervención. Muchísimas gracias. María Victoria, muchísimas gracias. Yo creo que diste en la punta del clavo. Diste un excelente panorama de lo que es el Valle del Cauca y las oportunidades que existen. Muchísimas gracias. Ahora voy a pasarle la palabra a Camilo Lloreda, que entiendo ya nos está acompañando. Camilo, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, no, muchísimas gracias por el espacio. Rápidamente quiero agradecer a los organizadores, a la Universidad de ICESI, a la Universidad de los Andes, al Instituto Humboldt y a Bridge Colombia, pues por este evento tan interesante. A ti como moderadora, digamos a mis compañeros ponentes, a mi buena amiga Miriam Sánchez de Biotec, al doctor Esteban Piedraíta, a la doctora Natalia Matiz y a la doctora Sandra Lalajas, compañera también de esta batalla en de la asociatividad y el emprendimiento regional. Les pido por favor que me colaboren con la presentación. Sí, ya estamos activando a Valentina para que pueda compartir la presentación. Muchas gracias, María Francisca. Ya está listo. Perfecto. ¿Dónde la veo? No, ya ahí la van a... Perfecto. Dámosle, ampliémosla. Por favor, y ya comienzo. Bueno, básicamente, digamos que quiero inicialmente presentar a la entidad. Esto es una entidad que es relativamente joven. Llevamos 3 años en operación. Somos la región administrativa y de planificación del Pacífico. Queremos emular lo que ha significado históricamente el Departamento Nacional de Planeación para, digamos, para el país entero, pero ahorita en las regiones. Queremos emular, ser, digamos, un departamento regional de planeación. Esto es un tema netamente de asociatividad y basado en la descentralización que nos merecemos en el país. Somos una entidad 100% pública, de orden supradepartamental o regional. Entonces, para que entiendan bien, digamos, así como tenemos municipios, tenemos departamentos, también tenemos regiones, somos un país de regiones, se ha acuñado muy fuerte el término, y es precisamente antes de pasar a la nación y a lo que lo conforman, al Estado, digamos, en su carácter holístico, pues tenemos también regiones, tenemos municipios, departamentos y tenemos regiones. Y esta es una región, digamos, que marca una pauta en términos de biodiversidad contundentes, ya lo hemos podido ver, digamos, en todas las presentaciones. Tenemos personalidad jurídica, autonomía financiera y administrativa y, por supuesto, un patrimonio propio. Entonces, nos conforman, nuestros socios son los departamentos de Valle, Chocó, Nariño y Cauca, y como lo dije, ya llevamos 3 años en operaciones. Nuestro objeto misional es hacer planificación territorial, pasar por la formulación, la estructuración de iniciativas que detonen esa planificación y, por supuesto, ejecutar algunas de las iniciativas que tenemos. Siguiente. Entonces, en términos de avances para impulsar esa bioeconomía tan importante y tan de moda en este momento, comenzamos, digamos, con la planificación. Tenemos que tener ese objeto misional y comenzamos con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Fuimos la única región que hizo un proceso de más de un año
articulando con esa cuádruple hélice Universidad de Empresa Estado, de organización de base, con más de 18 mesas en territorio. Aquí no nos trajimos la planificación desde el DNP en Bogotá a Cali, sino que lo que hicimos fue traérnosla al territorio con esa cuádruple hélice. Y construimos de la mano, con esa cuádruple hélice, el capítulo pacífico del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, aquí lo que podemos ver en esa primera diapositiva es metas que quedaron directamente apuntándole a temas que podemos aprovechar en términos de bioeconomía. 3.300 hectáreas en proceso de restauración en la cuenca del río Atrato, digamos, ya es como sujeto de derecho, es un avance muy significativo. Esto hay que hacerle seguimiento porque al gobierno nacional aún le queda año y medio, y esto es una meta que quedó exactamente en el Plan Nacional de Desarrollo y que luchamos por eso en la construcción. Y la otra meta puntual fue la de 10.000 hectáreas bajo esquema de producción sostenible. Entonces yo creo que en este año y medio tenemos que hacer esfuerzos ingentes para que esto se cumpla. Lo otro es que no podemos estar cada 4 años a expensas de los planes nacionales de planeación. Si las metas son de corto, mediano y largo plazo, tenemos que tener un derrotero por lo menos a 20 años en una región con cierres de brechas tan contundentes. Entonces, por eso estamos en este momento en la etapa ya, en la etapa número 4, etapa definitiva de nuestro plan estratégico regional, de nuestro PER, plan estratégico regional, que es esa visión a 20 años de lo que queremos que sea nuestro territorio pacífico, de manera multisectorial y territorial sobre todo. De allí es que pues, tenemos temas contundentes como la defensa de la biodiversidad y protección del medio ambiente para todo el territorio. Ese es el gran paradigma que queremos comenzar a modificar con este plan estratégico regional. Pasar, digamos, de tener una cantidad, digamos, de indicadores positivos en términos de biodiversidad, a aprovecharlos de manera sustentable y sostenible. Porque si no, hace poco hablaba con el gobernador del Chocó y me decía, Camilo, históricamente, ¿de qué nos ha servido inflar el pecho y decir de puertas para afuera que tenemos toda esta cantidad de tributos si no los aprovechamos, pero de una manera, digamos, diferencial, que es sostenible y sustentable? Entonces, eso es básico. Y, por supuesto, se han impulsado estrategias relacionadas con el enfoque de bioeconomía a través de la entidad en estos 3 años. El cruce de agentes de competitividad, las comisiones regionales de competitividad han sido contundentes. María Victoria ahorita lo estaba explicando puntualmente, pero hemos trabajado en ese cruce, digamos, que tiene, digamos, en sintonía homogéneo el Valle, el Cauca, Nariño y Chocó en términos, digamos, de competitividad y sobre todo para impulsar la bioeconomía. El proyecto de fortalecimiento agricultores, ahorita más adelante lo vamos a explicar, que lo tiene Agrosavia. El proyecto de la competitividad de agricultura litoral pacífico, lo estamos trabajando con FEDEN Pacífico, que es otro, digamos, representatividad de municipios del litoral, de esos 47, 48 municipios del litoral. Y el pacto por la deforestación de la Procuraduría, que fue firmado... Fue firmado el año pasado en la ciudad de Cali y pues con el cual estamos altamente comprometidos, al igual que las corporaciones regionales. Siguiente. Esto quiero, digamos, para que los que nos ven en este momento, que lo tengan muy, muy en cuenta, porque más adelante en las preguntas vamos a resolver, digamos, algunos aspectos importantes. Esto es como unos indicadores, la línea base que tenemos, lo que yo les decía ahorita, sacamos pecho, erguimos el pecho, pero a veces nos quedamos solamente en la narrativa y no aprovechamos todo esto. 72% de especies de fauna registradas en Colombia, le pertenece a la mayor parte del Chocó biogeográfico, el 72.4%, en la región se ubica el 16.3% de las áreas nacionales protegidas, casi 874.000 hectáreas para uso agrícola, el 21.1% del total regional, un 5.14% de su extensión territorial es área productiva, única región en Colombia con salidas tanto al Océano Pacífico como al Mar Caribe. Esto tiene una atribución enorme y eso lo da uno de nuestros 4 departamentos. En Colombia a veces hablamos en general, pero esto nos lo da uno de nuestros 4 departamentos, que es el departamento del Chocó. Es una atribución muy importante. Siguiente. Sumo más de 190.000 hectáreas de manglares, un tema súper importante, lo que representa el 71% de la área de manglares nacionales, es una cifra contundente. Se encuentra el macizo colombiano, que provee el 70% del agua dulce, no solamente de nuestra región, sino de todo el país, 70% del agua dulce de todo el país. Tiene 7.26 millones de hectáreas de reserva forestal por ley,
3.4 millones de hectáreas entre las 10 hectáreas naturales pertenecientes al sistema de parques nacionales, vaya Málaga, Catíos, Darién, bueno, etc. Cuenta con el 41% de las subcuencas hidrográficas nacionales. Es decir, es ahí un potencial enorme, pero vuelvo y lo repito, sobre la sustentabilidad y la sostenibilidad es la narrativa que queremos generar de aquí en adelante a través de esa visión de desarrollo. Siguiente. Ahora, este es, digamos, el paradigma que queremos comenzar a modificar. Tenemos un modelo de desarrollo actual que es avasallador. Entra a imponer unas condiciones, no es concertado, no es dialogado, no es pacífico, es avasallador. Es un sistema extractivista, pero en una línea muy delgada entre lo ilegal y lo ilegal. Ustedes saben que tenemos un sistema extractivista en el país, basado en la explotación del subsuelo, de hidrocarburos o minería, pero claramente tenemos, digamos, una línea muy delgada aquí en el Pacífico, sobre todo de minería, pero con el atenuante de ilegalidad o de no formalización en otros casos, que es un tema totalmente diferente. Pero es un sistema extractivista. Y, por supuesto, explotación de recursos pesqueros, mineros y de economías ilegales que están aprovechando, digamos, el territorio y, lastimosamente, pues no tienen en cuenta esa sostenibilidad, esa sustentabilidad. Ese plan estratégico regional del cual hablo y que estamos ya en la etapa final, digamos, de hacer, para los que les gusta la planeación, básicamente, así como un municipio tiene, digamos, su plan de desarrollo, un departamento también, nosotros queremos tener, digamos, ese plan, ese detonante en los próximos 20 años. Y allí queremos cambiar de lo que acabo de nombrar, de ese modelo de desarrollo actual, a un modelo al que deberíamos apuntarle de manera concreta y al unísono. Un tema totalmente concertado. Aquí vivimos comunidades afrodescendientes, vivimos comunidades indígenas, vivimos mestizos, vivimos una cantidad, digamos, importantes que en otro país esa multiculturalidad y plurietnicidad son detonantes de la riqueza del mismo territorio. Nosotros hasta ahora hemos generado es una discusión interna que no nos ha llevado, digamos, sino a temas lamentables. Pero soy un firme creyente que ese tema concertado del modelo puede generarse aquí en el territorio, pero tiene que generarse con esa característica de ser concertado. Lo otro es, ya lo dije varias veces, modelo sostenible y sustentable. Podemos utilizar los recursos, clarísimo, es nuestro activo más preciado, pero tenemos que generarlo sobre la premisa de la sostenibilidad y la sustentabilidad. Y por último, pues un sistema que sea competitivo, innovador, formal y legal, con generación de valor agregado sobre todo. Tenemos que pasar esa página ya de comenzar a generar commodities, a tener, digamos, el valor agregado de estos commodities. Siguiente. Perfecto. Este tema de la cuádruple hélice, universidad, empresa, estado y organización de base es fundamental porque es el detonante de todo lo que se ha hecho y lo que se pretende como región. Son cuatro departamentos totalmente diferentes, pero con un diálogo muy parecido. Cuando estamos en un López de Micay y pasamos en 20 minutos a el corregimiento de Puerto Merizalde en el distrito de Buenaventura, estamos hablando de un mismo territorio. La gente no distingue exactamente que estamos en el departamento del Cauca o en el departamento del Valle, que estamos en López de Micao y que estamos en Buenaventura. Estamos viviendo un mismo territorio. Y esa cuádruple hélice es precisamente lo que nos permite escucharnos, conformar, armar, una misma narrativa de lo que queremos. Y eso es el parámetro que hemos hecho. Hay un proyecto que estamos, articulando de agricultura específica por punto en los municipios cafeteros de la región Pacífico. Tenemos el segundo y el tercer productor de cafés especiales, Nariño y Cauca en su orden. Y al final, pues tenemos que, a partir de ese entendimiento, generar que la investigación pueda mejorar la productividad del sector, de cafés especiales en la región para beneficio de los privados, de la política pública, de la inversión pública y sobre todo de las comunidades que viven en el territorio. Entonces ahí se ve la importancia que si trabajamos en llave, ¿sí? si lo sabemos trabajar, esa cuádruple hélice, como en otras partes del mundo, como en otras partes del país, ya están generando buenos réditos. Siguiente.
en la parte de la noche a la mañana, digamos, achacársele al territorio todo lo que son esfuerzos mancomunados entre los diferentes niveles, lo nacional, lo regional, lo departamental y por supuesto lo local. Pero ese, digamos, los esfuerzos que ha hecho en el gobierno nacional han sido interesantes, importantes, nos falta, pero han sido importantes. Y aquí quiero nombrar algunos. Estrategia Nacional de Economía Circular, fundamental. Son economías que nos permiten exactamente acariciar esa bioeconomía y tener esa sostenibilidad y sustentabilidad del modelo. Dos, COMPES de crecimiento verde. Fui parte de Planeación Nacional durante 6 años y al final sé exactamente, una muy buena ex compañera que tuve en Planeación comenzó a gestar este COMPES de crecimiento verde y por supuesto es un parámetro muy importante para saber cómo el desarrollo, el crecimiento, digamos, de los territorios se puede basar, digamos, en ese aprovechamiento de la biodiversidad. La misión de crecimiento verde, por supuesto, y ya lo nombraban anteriormente, lo que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación quiere hacer en todo el territorio nacional, sobre todo con un piloto, digamos, entre municipios nuestros, en 2 distritos y un municipio, como es Vallasolano, Buenaventura y Tumaco, con los CRIE, con esos puntos, digamos, de ciencia, tecnología e innovación a través de los cuales se potencie digamos el fortalecimiento y la investigación en cada uno de los territorios. Entonces es fundamental, si no hay esa corresponsabilidad entre el gobierno y el territorio, al final vamos, digamos, como históricamente lamentablemente, a hablar, digamos, de caminos divergentes que no nos conducen sino a atomización en las fuentes de inversión y por supuesto a esfuerzos a veces nulos. Siguiente. Perfecto. Aquí termino, digamos, la primera parte. Sé que tenemos 10 minutos. María Francisca, no quería pasarme mucho. Solamente mandar el mensaje. Somos una entidad nueva. Llevamos 3 años en operaciones. Hacemos planificación en el territorio. Ese es nuestro principal objeto misional. Pero no solamente nos hemos quedado aquí. Hoy me encuentro desde la ciudad de Pasto, acompañando al señor gobernador. Estamos haciendo el lanzamiento de la marca Región Pacífico. Uno de los primeros lanzamientos, estamos haciendo uno por departamento, en el marco de nuestro primer proyecto de inversión, que es fortalecimiento de la cadena de turismo basado en nuestros activos culturales. Bioeconomía pura y dura. Si no aprovechamos nuestros activos culturales para potencializar el turismo, como digamos uno de nuestros más valiosos y preciados instrumentos regionales, pues no vamos a ningún lugar. Ya estamos desarrollándolo. Y tenemos casi todo el 2021 para lograr, digamos, el objetivo misional de este proyecto. Muchísimas gracias. Camilo, muchísimas gracias por la intervención. Yo creo que cerraste, digamos, esa introducción de una forma, pues, muy agradable y ver cómo esto se está cogiendo toda la región y complementaste muy bien pues realmente ese contexto de lo que es la región del Pacífico en materia de potencial para la bioeconomía. Yo creo que realmente esa primera parte que les había propuesto asociada al potencial de la región es muy clara. Miriam nos presentó muchos casos asociados a la oferta académica que se está generando en materia no solo pues, de la educación formal por las universidades que resaltó María Victoria, sino también por cursos adicionales que se están haciendo a las comunidades en materias de bioeconomía. Es claro, todo en materia de recursos biológicos, Camilo lo mostró al detalle, y lo mismo las cadenas de valor con María Victoria. Adicional a eso, pues tanto Sandra como Camilo mencionaron que realmente hay una sombrilla de institucionalidad muy fuerte dentro de la región. Entonces, ya teniendo claro este contexto, me gustaría que ahondáramos un poco en los avances. Ya vimos varios de los proyectos que se mencionaron, de los avances que se han dado, sobre todo en políticas e instrumentos regionales, tanto desde la Gobernación del Valle como desde RAP Pacífico, que es muy interesante saber que ya se cuentan con estos instrumentos a nivel regional, pero me gustaría que indagáramos un poco más sobre los actores y cómo se están articulando entre ellos. Y de por sí salió una pregunta del público asociada a cómo están articulados
los actores de las comunidades en general con la articulación de las cadenas de valor, por ejemplo, que mencionaba María Victoria. Miriam tocó algunos casos, pero me gustaría desde las diferentes visiones que tienen ustedes que habláramos un poco de esos avances que se han hecho en los últimos años frente a la articulación, digamos, del sector productivo con la regionalidad y los pequeños productores para avanzar no solo en tener un agro fortalecido, sino un agro innovador. Entonces, no sé quién quiera comenzar. Sandra, te cedo la palabra. Gracias. Quería hablar y no podía. Muchas gracias. Repíteme, por favor, María Francisca, la pregunta. La pregunta va un poco hacia, pues ya tenemos muy claro el contexto del Valle del Cauca y con RAP Pacífico, pues de toda la región. Y vemos que tenemos pues ya todo un contexto claro, que todos lo presentaron frente a los instrumentos regulatorios, a las capacidades de recurso humano, de recursos naturales. Entonces acá indagar es más cuáles han sido esos avances asociados a la articulación entre el sector productivo y la regionalidad, o sea, los actores, digamos, pequeños productores, para poder lograr, por ejemplo, de esa agricultura, una agricultura tecnificada, innovadora, manteniendo esa regionalidad, por así decirlo. Bueno, yo pienso que hemos avanzado, sin duda alguna, por esos instrumentos y esas inversiones que tenemos en el departamento y en la región. Y un saludo muy especial a Camilo Lloreda por ese avance de articulación interinstitucional, no solamente entre Estado en el sentido de lograr el significativo avance de tener una RAP, una región administrativa de planificación para todo el Pacífico, sino, como yo les mencionaba, esa articulación también entre la universidad, la empresa y el Estado y la sociedad. Y también quiero aquí aprovechar para comentar que también hemos venido impulsando junto con la RAP Pacífico el poder tener una agenda articulada de la región Pacífico, de una agenda de competitividad basada en la ciencia, la tecnología y la innovación, identificando proyectos comunes que podemos trabajar para aprovechar oportunidades como región Pacífico, lo cual se firmó hace ya hace un año, justamente ahora en marzo, y le entregamos a la ministra de Ciencia y Tecnología. Pero digamos, hemos avanzado, sin duda. La inversión que tiene el departamento, concretamente el Valle del Cauca, es de más de 200 mil millones de pesos en el último cuatrienio de recursos del Sistema General de Regalías, para fortalecer la capacidad de investigación de nuestros investigadores, y hemos buscado que esa investigación sea situada, sea pertinente, responda a esas necesidades productivas que tiene el departamento. Ya hemos mencionado algunas en temas de salud, en temas de agroindustria y pecuario, en temas de biodiversidad, de turismo, de educación, en temas de TIC, de logística, de servicio, bueno, muchas cosas que son transversales de una u otra manera al tema de la bioeconomía. Pero uno de los desafíos que nosotros seguimos teniendo es incrementar esa inversión. Yo creo que hemos aprendido a trabajar juntos, pero como nos mencionaba Miriam, necesitamos seguir trabajando juntos, porque solamente cuando trabaja la academia, por un lado nuestras grandes universidades que tienen mayores factores de éxito porque tienen mayor número de grupos de investigación, mejor escalafonados sus investigadores en ciencias. Si trabajamos las grandes universidades, universidades del exterior que también
sean fuertes en los focos estratégicos que tiene el departamento y en sus encadenamientos productivos y clúster, de la mano con pequeñas universidades en el sentido de menor trayectoria investigativa y académica, que son las universidades que tenemos en nuestras subregiones, podemos seguramente fortalecer también todos esos emprendedores y esos empresarios locales, fortalecer los proyectos que ellos tienen y los procesos que ellos tienen de desarrollo local. La academia sigue siendo, digamos, un baluarte que cada vez debe trabajar más de la mano, y yo creo que es sencillo, o sea, tiene un nivel de sofisticación, sin duda alguna, de esfuerzo, pero también pienso que porque nuestras universidades son de alguna manera un poco más flexibles, igual el Estado, las alcaldías, la misma gobernación, los productores, los empresarios, los emprendedores, de alguna manera es más fácil. Yo pienso que no es tan difícil, es difícil, pero no tan difícil como a veces nosotros creemos, pero hay que seguir buscando fuentes de financiación para trabajar con los productores locales, pero también hay que ver cómo tenemos unas agendas comunes que respondan a los desafíos comunes, identificar apuestas que sean transversales a, digamos, por un lado al sector académico, pero también al sector productivo, a la sociedad, a la comunidad y al Estado, porque eso va a hacer que seamos más eficientes con los recursos que sabemos son limitados, los financieros y aún los naturales, aunque somos ricos en biodiversidad y cultura, pero también somos limitados, todos los recursos son limitados. Y seguramente vamos a poder ser exponenciales en el crecimiento y en el desarrollo de la potencialidad que nosotros tenemos en la medida en que trabajamos de forma articulada. Entonces, buscar recursos de manera común, es decir, no presentarnos las universidades solo sin tener en cuenta el sector productivo, es clave. Es importante que el sector productivo se apoye cada vez más en la academia, es clave. Es muy importante que la academia y el Estado sigamos aportándole al sector productivo, pero también a la sociedad, a las comunidades que todavía no tienen, digamos, incorporado dentro de sí mismas toda la capacidad para investigar y para producir autónomamente a través de la transformación de toda la potencialidad y la capacidad que tienen. Entonces, la articulación sigue siendo una necesidad muy importante. Yo insisto que hemos avanzado de manera muy significativa, pero aún nos falta trabajar más, tener agendas locales que cada, digamos, microrregión, por lo menos, aún cada municipio y el departamento como tal tenga agendas propias que respondan a retos y desafíos y oportunidades comunes. No podemos seguir pensando de forma fraccionada, no podemos seguir pensando en que yo tengo un proyecto que para mí es importante, para mi institucionalidad o para mi empresa o mi sector económico, sino identificar aquellos desafíos que son de carácter microregional o regional o supra incluso departamental, y identificar digamos, a través de ese colegaje, de esa alianza estratégica universidad, empresa, Estado y sociedad, fuentes de financiación que nos permitan ser mucho más potentes de lo que ya somos. Eso es lo que yo puedo decir, María Francisca. Pienso que somos fuertes como departamento y como región Pacífico. Lo sabemos todos, somos la región más biodiversa. Después del Brasil lo es Colombia, y en Colombia, después del Amazonas, es el Pacífico. Los datos están, tanto María Victoria como Camilo han exposado algunos de estos datos que nos demuestran lo fuerte que es nuestra región y nuestro departamento, pero obviamente todos somos conscientes de que necesitamos más recursos y que necesitamos aprender cada vez más a trabajar juntos, y eso solamente lo logramos haciéndolo. Así que yo invito a todos los actores que somos parte de este ecosistema a que tengamos ejercicios de identificar desafíos. Eso lo hicimos en el CODECTI hace unos 20 días, 15 días, recientemente,
hicimos una identificación de los problemas y las oportunidades comunes que tenemos para identificar proyectos que sean proyectos que atiendan esos desafíos, pero son desafíos a los que tenemos que tratar de apostar. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Sandra mencionó ahorita, o sea, quiero como unir varios conceptos. Uno que hablaba Miriam en su presentación, y era ver al valle como un archipiélago de oportunidades. Y Sandra, pues Sandra también mencionó varios de las áreas de trabajo en las que está el valle, igual María Victoria. Y ahorita Sandra estaba mencionando de esa transversalidad, proyectos transversales y tratar de integrar a los diferentes actores. Entonces, María Victoria, me gustaría preguntarte, alineado con la pregunta anterior sobre cómo podemos integrar tanto el sector industrial con las regiones para que estos se puedan, por ejemplo, o sea, qué tanto se ha avanzado en que hayan cooperativas para que puedan acercarse al mercado, o diga, qué tanto, digamos, el sector empresarial está apoyando esa sostenibilidad desde los bionegocios. Gracias, María Francisca. Pues justamente te iba a pedir la palabra para complementar lo que estaba diciendo Sandra, porque sí me parece muy importante eso, pues que hablamos de la articulación. A veces hablamos de articulación y queda esa palabrita todo el tiempo que no logra uno como bajar. Para mí, y lo que he podido experimentar en estos años de trabajo, es que esa articulación definitivamente se da a través de proyectos. Para mí la articulación entre el sector público, el sector productivo, el sector académico incluso, la forma realmente de decir que estamos trabajando de manera articulada, que estamos jalando todos para el mismo lado, que estamos identificando las problemáticas y buscando soluciones, es a través de proyectos. Entonces, en ese sentido, resaltar la experiencia que ya tenemos como departamento en proyecto, por ejemplo, que ya es una realidad, que fue en articulación precisamente de sector gobierno, a través del fondo de regalías, con distintas cámaras de comercio, con los gremios, con empresas también de distintos tamaños, con las universidades, que finalmente va a dejar un bien público. Estoy hablando concretamente del proyecto de proteína blanca, el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas para impulsar la innovación y la competitividad del clúster de proteína blanca. Y como ese, otros que se están estructurando y que van entonces arrastrando toda la cadena de valor. Porque si hablamos concretamente del caso de proteína blanca, pues no es solamente las grandes marcas que conocemos y que finalmente llegan al mercado, sino que eso detrás está todo un andamiaje, detrás están todos los proveedores, y ese fortalecimiento entonces se da desde el core de la región. Eso me parece muy importante resaltarlo. Otros proyectos que hemos estructurado precisamente para el desarrollo de proveedores, entonces teniendo en cuenta que tenemos unas apuestas productivas identificadas, priorizadas por ser palancas de crecimiento, de competitividad de la región, por estar creciendo incluso a dos dígitos muchas veces, el poder fortalecer proveedores entonces va a hacer que la cadena pueda crecer como un todo. Ese para mí sería como el mensaje en cuanto a la articulación, que esa articulación entonces se pueda bajar. El esfuerzo también que estamos haciendo desde la estrategia y la mesa de bionegocios, en donde la idea es participar con las empresas para poder identificar esas necesidades, para entonces poder realmente buscar las soluciones que podemos allí identificar. Eso me parece que es la clave y la forma de actuar en consonancia con esa articulación. María Francisca. Y algo para adicionar, que lo mencionaba Sandra, pues nuestra biodiversidad, decía ella, el Amazonas es una no supera, digamos, en biodiversidad, pero es que le falta una palanquita que, pues, por supuesto, con todo el respeto y cariño al Amazonas, pero es la sofisticación que tenemos en términos empresariales aquí, sofisticación y diversificación. Entonces, tenemos esa biodiversidad, pero no es solamente que la tengamos allí, sino que tenemos el sector productivo, las instituciones los institutos de investigación,
las universidades que complementan perfectamente, y entonces que allí sí se puede buscar un aprovechamiento a esa, a todo ese potencial y recursos naturales que solitos allí no generan lo que estamos hablando aquí. No estamos hablando de bioeconomía, no solamente la biodiversidad, sino también poder tenerlo con todo el... María Victoria. ¿Aló? Escuchamos muy bien, María Francisca. Ah. Creo que de repente fue María Victoria quien tuvo alguna dificultad. Okay. Pensé que era yo. Entonces, si quieren, mientras María Victoria vuelve, Miriam, ¿tú querías hacer un comentario? Quería intervenir en ese tema de los actores y quiero tomar mucho de lo que dijo Camilo. Y todo lo hemos mencionado un poco, y es este reconocimiento de lo local. Me parece que cuando entramos en lo local y entramos en conceptos de bienestar y no solo de crecimiento, pues hay un cambio de paradigma. Definitivamente aparece un cambio de paradigma y entonces nos enfrentamos a retos y resolvemos retos. Ahí quisiera mencionar un tema que de pronto no lo profundicé al inicio, porque a veces se piensa que hablar de lo local es hablar de lo pobre y lo feo y lo pequeñito y lo poco científico. Y, por ejemplo, el tema de agricultura y salud. En el tema de agricultura y salud y de la dieta regional hay todo un tema de nutrigenómica. Y lo hemos estado trabajando con la mesa de Colombia Biointeligente de la misión Bioregión. Ahí entra todo el tema de los hábitos alimentarios y de su relación con las enfermedades crónicas no transmisibles. O está el tema de metabolómica, que plantea o analiza los biomarcadores de ingesta y tiene que ver con todo lo que se relaciona con la salud. Y eso es local. Yo quisiera que cuando hablemos de lo local, sepamos que son cosas muy reales y muy importantes, pero que son además objeto de investigación y desarrollo. No son cosas para sacarla con espejitos. Me parece que lo local es un objeto de investigación y desarrollo y de innovación del más alto nivel, y mucho más porque lleva al bienestar de las comunidades. Esa articulación de los actores definitivamente, y es el caso de nosotros en Corporación Biotech, se da alrededor de identificar brechas y oportunidades que hay que satisfacer y que tienen que ver con lo local, tienen que ver con cuestiones que realmente conocen y que los unos lo conocen como súper expertos y que los otros lo conocen como expertos que yo digo, por ejemplo, en el caso de los proyectos que trabajamos con plátano en Huachena y Padilla, si alguien ha sostenido a su familia durante 20 años con cultivos de plátano, pues tiene una experticia, sabe de eso. Al lado de eso hay todo un conocimiento científico también de ciencia occidental, pero lo local es un factor de articulación y un factor de respuesta a retos. A mí me parece que ese cambio de paradigma de pensar que lo local no vale la pena, nosotros luchamos mucho, ya hace 20 años venimos trabajando en la cadena de Guanábana y luchamos mucho para que fuera aceptada. Todavía en ninguna de las prioridades de agricultura en el país aparece el cultivo de guanábana como prioritario. Sin embargo, no conozco todavía el primero que diga que no le gusta la guanábana, pero objeto de investigación se tienen otros preconceptos, se piensa que es otra cosa. Y lo local me parece que es aquello que nos permite aglutinar actores alrededor de problemas reales y de soluciones y oportunidades reales. Miriam, yo quería preguntarte, aprovechando el tema de la integración de los actores, que nos hablaras un poco sobre esa cadena productiva de la guanábana que ustedes llevan trabajando más de 20 años, ¿cómo han tratado de articular, por ejemplo, los pequeños productores con sistemas o con mercados un poco más grandes? Si de pronto has tenido alguna experiencia
o si has visto de pronto cómo se ha desarrollado eso en el Valle. Sí, claro que sí, inclusive nos hemos quedado cortos. El cultivo de guanábana es un cultivo de pequeños productores, es, como les decía ahora, tecnificado, es altamente rentable, pero es un cultivo huérfano, es un cultivo, pues por eso podemos estar nosotros allí, no tiene grandes centros en el mundo dedicados a la guanábana. Entonces, Corporación Biotec es un centro de investigación pequeño, puede tener el privilegio de ser el que más sabe de guanábana, no porque se lo sepa todo, sino porque no hay muchos que se dediquen a esto. Y entonces, pues tuvimos un muy buen éxito con la producción de las plántulas por microinjertación cíclica, que nos dio pues, origen a una patente que hicimos pública, y así hemos venido trabajando en diferentes aspectos de la guanábana con los actores. Pero cuando nosotros trabajamos la cadena de valor de agricultura, agroindustria y bioindustria, es porque el que la va a utilizar tiene que saber en qué calidades la necesita la materia prima. Y quien produce la materia prima tiene que saber qué calidades le exige el que va a ser el comprador o el usuario. Eso hace que ellos trabajen conjuntamente porque se necesitan. Entonces, en guanábana, por ejemplo, hemos tenido oportunidades como que nos han pedido guanábana en polvo, ¿cierto? Pulpa de guanábana en polvo, y no ha habido suficiente capacidad de producción para satisfacer lo que se necesitaría. Entonces, el problema nuestro, o el problema de los, Corporación Biotec no vende ni fabrica, pero el problema de los temas en los que nosotros investigamos es que son pequeños, todavía no hay esa capacidad de producción a gran escala, pero voy a mencionar un tema que no sé si debería. Por ejemplo, en el tema con las hojas de guanábano, ahora estamos trabajando pues, para generar un ingrediente natural que es un suplemento dietario, pero ha surgido una idea que a mí no me parece tan loca, es la primera vez que la menciono en público, y es que coger hojas de guanábano para utilizarlas como materia prima de alto valor agregado podría ser un sustituto para cultivos ilícitos. La persona que lo proponía nos decía, es como tener raspachines, pero no de hojas de coca, sino de hojas de guanábana. Porque en todos los estudios que hemos hecho, encontramos estudios de mercado, encontramos que podría llegar a haber una gran ventaja en producir, en tener cultivos para hojas de guanábana y no para la fruta. Claro, cuando tú produces la fruta, tiene unas exigencias diferentes y nosotros estamos usando las hojas de poda. Pero si se llegara a cultivos para producir hojas de guanábano, pues hemos encontrado altísima rentabilidad, mercados muy amplios. Tenemos ya una empresa que nos ha propuesto unirse al spin-off para hacer exportación del ingrediente natural, porque es de gran interés y de gran consumo. En Corea ya venden las bolsitas de hojitas de guanábano, no, como comprar manzanilla, no de ingrediente natural. Pero hay mucho mercado, hay mucha rentabilidad, y esa propuesta loca que por primera vez la menciono, De pronto utilizar la guanábana para las hojas de guanábano para sustitución de cultivos ilícitos, podría ser una idea que quede aquí y que se pueda llevar. Y entonces en estas mesas de trabajo y en estas discusiones surgen esas participaciones y los pequeños productores son pequeños y tienen pocos recursos financieros, pero no tienen pobreza de ideas. Son muy ricos en ideas y muy ricos en experiencia. Entonces se unen a estos tipos de debates. La spin-off que estamos organizando es con productores, con una entidad regional de promoción y con un centro de investigación y academia como somos nosotros y la Universidad del Valle. Entonces, cuando el enfoque es así, de trabajar con lo local y de verlo de sofisticado, llamémosle así, se da con un buen nivel de facilidad la interrelación de actores. Y ahí queda pues la idea de sustituir cultivos con cultivos de hojas de guanábana. Muchas gracias, Miriam. Yo creo que fue un ejemplo muy, muy claro frente a la articulación de actores. Ahora me gustaría darle la palabra a Camilo y que nos contara un poco más sobre esas estrategias de sostenibilidad. Tú hablabas pues, de la biodiversidad, de las áreas, por ejemplo, protegidas, que han hablado mucho con la gobernación del Chocó frente al uso sostenible de la biodiversidad y frente a ese tema de uso sostenible, digamos, cómo entran los actores, sobre todo en materias de autoridad ambiental, digamos,
mirar el aspecto de la sostenibilidad desde la parte ambiental. Yo creo que es muy claro. Hemos hablado de los actores, de las comunidades, hemos hablado del desarrollo económico, pero no podemos dejar de lado el aspecto ambiental, las autoridades ambientales, para asegurar efectivamente esa sostenibilidad. Entonces, ustedes cómo lo están viendo, y pues invito a los otros panelistas a comentar luego de Camilo, si quieren complementarlo. Bueno, María Francisca, aquí hay un reto muy grande. Es decir, si es difícil en un solo departamento ponerse de acuerdo, imagínate en cuatro. Pero es una labor que se tiene que hacer. No tiene que, como dicen en los partidos de fútbol, uno tiene que morir con los guayos puestos. Aquí hay que demostrarse que la labor se hace posible, que nos podemos escuchar y que las cosas no son, digamos, de un día, dos días, una semana, un mes, sino tienen que ser constantes. La multiplicación de actores hace, digamos, mucho más largo los procesos, pero mucho más enriquecedores, porque sobre ese, sustento del pensar diferente, yo creo que se basa el crecimiento de entidades como nosotros. En el tema que acabas de preguntar de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, pues nosotros nos hemos reunido de manera constante con las corporaciones. No llegamos a traslapar, aquí no se trata de llegar a traslapar competencias. Las corporaciones autónomas tienen un objeto misional, digamos, que es contundente. Los municipios, a través de las alcaldías, los departamentos, las gobernaciones, y por supuesto la institucionalidad. Nosotros llegamos es a unir exactamente a los cuatro departamentos para tratar de interpretar eso. Pero quería, digamos, unir la pregunta tuya con ahorita un poco con lo que estaba diciendo Miriam. En ese entendimiento y en esa dificultad de interpretar, digamos, todas las voces, nos hemos dado cuenta de las diferentes propuestas. Miriam arrojó una propuesta súper interesante, sobre todo en temas de cultivos ilícitos, ¿sí? De cultivos ilícitos. Tenemos que partir de que, digamos, somos la región que mayor, hectáreas de uso ilícito tiene, y tenemos que comenzar a mirar, digamos, opciones y dejar, digamos, esa dialéctica que es que ante las economías ilícitas no hay nadie quien les compita por los grados, digamos, de los márgenes de ganancia que tienen, no sé qué. Yo creo que eso hay que desbaratarlo, porque digamos que tenemos, digamos, posibilidad de ser innovadores en nuestro territorio, aplicar, como lo decía María Victoria, todo ese conocimiento que sobre todo se da en el polo del Valle del Cauca, pero también saber que hay un potencial enorme en el campo. Allí nosotros estamos en este momento, como te decía, haciendo posible, digamos, a través del proyecto que ya lo estamos operando, que es el proyecto de fortalecimiento del turismo en la región Pacífico, a través de los activos culturales. Entonces, miren, hablaba, digamos, de la guanábana. Yo te voy a hablar, digamos, de dos productos que no son naturales, sino son fibras naturales, y los dos tienen una triste realidad en este momento. El huérregue, sí, el huérregue es un tejido que muchos conocerán en muchas salas de, digamos, de apartamentos, porque es muy bonito, y lo venden en muchos lados. Y los hacen los indígenas Waunan, que son los indígenas que están en el litoral, exactamente entre el litoral de San Juan, en Docordó, en el departamento del Chocó, y que limita con el distrito de Buenaventura. Estos Waunan venden esas vasijas de huérregue, más o menos las más grandes, cuestan 150, 180 mil pesos allá, en el corregimiento del Papayo, en el municipio litoral de San Juan, en Chocó. Y en Bogotá, puntualmente, esa misma vasija, ¿sí? En una, por respeto, no lo digo, digamos, en uno de los centros, en la zona G, pues, en uno de los epicentros de la economía nacional, se vende más o menos por 1.600.000, 1.700.000, esa misma vasija. Ahí podemos ver el despropósito que hay. Y donde se está quedando, digamos, la riqueza, uno sabe que hay temas de transporte, logística, sobre todo el pagar en plena zona G, pues, digamos, ese funcionamiento. Pero no me vengan a decir que lo más importante entonces ahorita es la logística, el funcionamiento, más allá de la capacidad que le estamos dejando a través de lo que se le paga al artista puntualmente en territorio. Entonces yo creo que hay que partir de eso, y eso a nivel nacional tiene un nombre puntualmente que se entrelaza directamente con la bioeconomía, que es comercio justo. Si no le apostamos al comercio justo en términos de bioeconomía, no hay futuro posible para ninguna región, así de sencillo, porque a ese indígena Waunan
va a ser, digamos, un desincentivo producir su vasija de huérregue para que otros se vuelvan ricos a partir de este ejercicio. Y lo hablo lo mismo con los sombreros de paja toquilla, que son de San Donato de Nariño. En este país, un presidente se puso un sombrero y lo volvió famoso, que es el sombrero aguadeño. Yo no voy a decir que cuál es mejor o cuál es peor, somos Colombia y seguramente serán muy buenos, pero tenemos un sombrero que tiene un tejido muy especial, es natural, es el sombrero de paja toquilla producido en el departamento de Nariño. Y al final no es tan conocido. Todos estos activos culturales los tenemos que potenciar y comenzar a mostrarle al territorio que aparte de los, digamos, los productores lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, tenemos que meterle innovación, meterle tecnología, digamos, mejoramiento, digamos, tecnológico a esa producción, pero sobre todo permitirle que en esos centros, digamos, de valor agregado y sobre todo de movilidad logística y sobre todo de los centros de demanda, pues tengamos unos valores sobre todo basados en el comercio justo. Y yo creo que esto es una de las principales misivas. No se trata solamente de generarle la compra del artículo, porque si no vamos a generar en el, digamos, en el medio y largo plazo un desincentivo. Y lo otro, ya en términos agrícolas, estamos trabajando con AgroSavia, y lo decía ahorita en la intervención inicial, María Francisca, un proyecto muy interesante. Hay que saber exactamente qué se está produciendo en los cuatro departamentos, cómo se está produciendo y cuál es el, digamos, el... esos artículos promisorios sobre el territorio, ¿no? Algunos hablan, digamos, del chontaduro en el litoral, el palmito, otros hablan, digamos, de la papa de Nariño. Bueno, hay muchos productos que son, digamos, tienen una relevancia en el territorio, pero lo que queremos puntualmente acá es generar una complementariedad entre ellos. A mí me dio mucho pesar, comenzando la pandemia, recibimos una llamada cuando estábamos haciendo, digamos, un plan de contingencia para la reactivación económica con todos los sectores, digamos, de la economía regional y nacional. Nos llamaron del departamento de Nariño. Todos los productos estaban quedando estancados porque, digamos, había un tema de especulación en los temas de transporte y los transportadores no estaban llegando a esos centros de donde se producen, estas frutas y hortalizas, y al final se estaban perdiendo puntualmente y le estaban diciendo a los productores que llegaban, pero doblándoles el valor, digamos, del transporte. Esto no puede pasar ni siquiera en pandemia. Tenemos que estar preparados para, de manera contundente. Lo que queremos puntualmente acá es, como decimos en el argot popular, no pisarnos en la manguera, porque de nada hacemos produciendo huevos en el Valle del Cauca y también en Nariño. Tenemos que saber exactamente cuál es el tema, el valor complementario, digamos, de cada departamento, y eso es lo que queremos hacer, digamos, con este proyecto. AgroSavia lo que hizo conjuntamente con nosotros fue coger los cuatro planes departamentales de desarrollo de los actuales mandatarios, mirar qué productos eran homogéneos entre los cuatro departamentos y saber qué grado de diferenciación había entre el mismo producto en los departamentos y saber cuáles eran los valores diferenciados, y sacamos alrededor de unos 7 u 8 productos. Queremos puntualmente allí, digamos, potenciar, digamos, la competitividad a través de la generación de productos de valor agregado, lo decíamos ahorita, fortalecer los sistemas productivos priorizados a través de la mejora en las capacidades tecnológicas. Sin ese tema tecnológico, pues estamos destinados a desaparecer. Y bueno, una cantidad de actividades que hay dentro del proyecto, y estamos buscando en este momento cooperación internacional. Nos estamos sentando con el gobierno nacional y con la agencia de cooperación, porque hay muchas cooperantes internacionales que quieren apostarle al proyecto. Y creo que es de mirar esto. Entonces, resumiendo, la labor, digamos, en esa cuádruple hélice de universidad, empresa, Estado y organizaciones de base no es imposible. Es desgastante, clarísimo. No hemos avanzado en algunos temas, en otros sí, pero todo es, digamos, un tire y afloje. Claramente allí se debe, concebir el entendimiento en un territorio tan disperso, pero a la misma vez tan homogéneo en algunos atributos, y que debemos, digamos, seguir tratando de escucharnos. Eso es lo primero. No es fácil. Y lo segundo, hay proyectos claros en temas, digamos, de agricultura para ese valor agregado, para generar bioeconomía a través de estos productos que tenemos acá. Y lo segundo, activos culturales, que también juegan un papel muy importante en esa bioeconomía, y que son activos históricamente, digamos, de nuestros ancestros en este territorio, y que debemos preservar por un lado, y segundo,
fomentar a través del comercio justo del cual te hablaba. Entonces, yo creo que sobre esa base hemos hecho avances significativos y ya estamos operando uno de esos proyectos. Esperamos que este tema de AgroSavia con algunos de los productos regionales ya lo estemos sacando, ojalá a final de este año. No sé si perdimos a María Francisca en la llamada. Sí, creo que sí. Pensé que era yo, bueno. Pero sí, creo que sí. Bueno, pues entonces, pues continuamos entonces nosotros. Yo soy el backup de María Francisca mientras ella regresa la llamada. Pero creo que ya estábamos igual terminando nuestras últimas intervenciones del panel. No sé si alguno de los panelistas quiere hacer algún otro comentario o hacemos una ronda de comentarios de cierre ya para finalizar el panel. Podemos, si quieren, empezar por María Victoria. No sé si quieres dar como un último comentario sobre el panel o alguna recomendación específica sobre la bioeconomía en el Valle del Cauca, algún mensaje que quieras compartir con todos los asistentes, María Victoria. Muchas gracias, Natalia. Bueno, yo creo que pues ha sido muy, muy enriquecedor ver además las distintas posturas de instituciones de distintos sectores. Eso me parece muy, muy importante. Yo creo que para concluir, dejar con ese mensaje de la clarísima oportunidad que tiene el Valle del Cauca, y lo demostró el año pasado en plena pandemia y todavía, pues, en términos de las exportaciones del sector de alimentos, el haber crecido en ese subsector, me parece que manda un mensaje supremamente claro de lo que puede ser el Valle del Cauca a nivel regional e internacional. Eso creo que nos lo tenemos que empezar a creer, tenemos que trabajar y construir sobre ello, dejar de hablar del potencial que tiene el Valle del Cauca, en el que debería ser la despensa, y tantas otras cosas que lo ponemos como en un futuro, y empezar entonces a realmente construir y seguir construyendo sobre lo que tenemos. Superar retos que sin duda tenemos, todavía tenemos muchísimos retos, en términos incluso de articulación, en términos de financiación, y eso considero que espacios como este nos ayudan de alguna manera a ir superando todo esto. El poder vincularnos también con el sector productivo, incluso desde el sector académico, y allí un proyecto que no les comenté, que lo hemos denominado Academia Closer, también contribuye como a esa pertinencia educativa, pertinencia de servicios de extensionismo, posibles consultorías pues, que puedan dar las universidades al sector empresarial, los laboratorios que puedan estar como alineados con las realidades regionales. Porque todo esto que nos han mostrado, además mis copanelistas, demuestran esa necesidad que existe en poner todo el andamiaje que tenemos en el departamento en torno a temas de competitividad, a temas de bionegocios, que finalmente es lo que va a redundar en el bienestar de todos los vallecaucanos. Ese sería mi mensaje final, Natalia. Perfecto, María Victoria, muchas gracias. Ya regresó María Francisca, la tenemos de nuevo con nosotros, entonces, María Francisca. Hola, ya volví. Qué pena con ustedes. Pues, afortunadamente ya nos estábamos quedando sin tiempo para cerrar. Entonces, los invito a los demás panelistas para que den sus comentarios, y me gustaría que hicieran énfasis sobre todo en los retos que nos quedan, que no pudimos cubrir ese tema, pues esa área,
aunque sí se mencionaron algunos, como es los que mencionó ahorita Camilo en comercio justo, Sandra resaltó muchísimo el tema de financiación, al igual que Miriam, y uno de los retos muy grandes para poder vincular los pequeños productores con las cadenas productivas es el proceso de escalamiento e industrialización de esas cadenas para que podamos abastecer nuevos mercados. Entonces, no sé quién quiere continuar. Bueno, si quieres intervengo, me parece que ha sido un panel muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Me parece importantísimo que muchos de estos aspectos que hemos tocado acá nos cuidemos de transmitirlos con mucha fuerza a la misión bioeconomía a nivel nacional y sobre todo para que logremos tener esfuerzos sostenidos en el tiempo. Y bueno, que nos fortalezcamos también acá regionalmente. Muchas gracias por el espacio y felicitaciones de nuevo a los organizadores por este ejercicio de toda esta semana tan interesante. Muchas gracias a mis compañeros de panel, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, yo también quiero unirme a esas palabras de agradecimiento y de reconocimiento a todos los organizadores. Y muchas gracias por haberme tenido en cuenta y también muchas gracias a mis colegas panelistas. Quiero también finalmente resaltar algo y es la importancia de que el Valle siga creciendo en esa conceptualización de un crecimiento integral, de un desarrollo integral, un desarrollo no solamente desde la perspectiva económica, que digamos fue hasta quizá los 80, 90, la visión en la que estaba el mundo entero, pero pienso que el mundo ha venido cambiando y lo vemos, por ejemplo, con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos invitan a pensar más allá del crecimiento económico, porque si pensamos únicamente y de manera exclusiva en el crecimiento económico, pues vamos a seguir teniendo ciudades que no sean resilientes, ciudades y comunidades, digamos, con grandes desigualdades, regiones con polos desarrollados, pero también con polos con mucha marginalidad. Y en ese orden de ideas, pues yo veo en esta agenda que se está construyendo de país, de bioeconomía, que va muy de la mano con economía circular y con economía verde, el que podamos avanzar en esa conceptualización y trabajar más allá del crecimiento económico, sino pensar en un desarrollo integral sostenible donde tengamos en cuenta los diferentes ámbitos o aristas de las cuales la sociedad está conformada. Por supuesto, lo ambiental es fundamental en todo ello, tratar de reducir esa huella de carbono en todo lo que nosotros estamos haciendo. Por supuesto, el fortalecer socialmente las comunidades locales es fundamental. Y eso implica, digamos, también descentrarse, ¿no? Porque a veces uno está tan ubicado en su posición y tan cómodo en su posición, tan convencido de su posición, que a veces creemos que lo del otro no es lo que debería valer. Entonces, yo pienso que el Valle debe seguir caminando en ese sentido. La política pública de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, la primera y creo que hasta la única hasta el momento que tiene el país, tiene concebido esta visión de cuál debe ser el desarrollo del departamento, muy alineada, repito, con el mismo Plan Nacional de Desarrollo y obviamente con una agenda mundial como es la Agenda 2030. Y cierro para decir eso, y es que desde la gobernación seguimos muy pendientes para seguir trabajando con la academia, con el sector productivo y por supuesto con la comunidad, la sociedad civil organizada para avanzar entonces en ese desarrollo local y global. Gracias María Francisca por la excelente conducción y a todos los que nos han acompañado en esta tarde. Sandra, muchísimas gracias. Ahora le cedo la palabra a Camilo para que nos dé sus palabras de cierre. No, María Francisca, muchas gracias a ti por
la excelente conducción de este panel y por supuesto a mis compañeros y a los organizadores, pues porque estos espacios son muy importantes, darle a conocer, digamos, a todo el público, digamos, qué es lo que se está haciendo en materia de política pública, digamos, de ideación en torno a la bioeconomía es muy importante. No me perdona mi equipo, me está escribiendo por chat que se me pasó un tema súper importante, lo voy a decir en un minuto y medio. Estamos trabajando un proyecto de pagos por servicios ambientales. Cuando entramos con Plan Nacional de Desarrollo y ahorita con el Plan Estratégico Regional, hay algunas comunidades que, digamos, en su carácter, digamos, muy auténtico, decían, mire, aquí nosotros no dejamos entrar ningún carácter de desarrollo a nuestras comunidades. Desarrollo como el que, digamos, desde el centro del país tienen orientado hacia este territorio. No vamos a dejar entrar un solo centímetro cúbico de algún material para hacer mega obras acá. Entonces, uno tiene que también innovar como institución y comenzar a pensar qué tipo de proyectos es el que atrae, digamos, a esa cosmovisión. Y el pago por servicios ambientales es muy importante porque le permite a esas comunidades generar un valor agregado sobre la sostenibilidad y la sustentabilidad del territorio, generando unos recursos. Son modelos, digamos, que se están implementando en el mundo hace muchísimos años, pero que en Colombia son innovadores y tenemos que apostarle, tenemos que equivocarnos para aprender y sobre todo para saber implementar el pago por servicios ambientales en la Amazonía, en la Orinoquía, en el Pacífico, porque tienen cada uno un valor diferencial diferente. Lo que estamos haciendo puntualmente es trabajando con la cuenca y con la subcuenca del río Palo en el departamento del Cauca. ¿Y por qué es tan importante? Porque el río Palo es tributario al río Cauca. Y cuando uno, se queda sin agua en la ciudad de Cali, tercera ciudad más importante del país, en donde desde la planta de Puerto Mayarino se toma más del 60-70% de este líquido, es porque toda esa cantidad de sedimentos bajan, la mayor cantidad vienen desde ese afluente, de ese río tributario. Entonces, imagínense comenzar a trabajar en un tema de conservación de cuencas, en donde no solamente gana el departamento del Cauca, porque ahí está el río, sino que tenemos que ver a quién tributa ese río y definitivamente pues a quién va a beneficiar. Estamos hablando de un beneficio de casi 3 millones de habitantes directamente en Cali. Entonces, ese proyecto es muy, muy oportuno, digamos, para el tema, y allí es donde comenzamos a revisar el por qué la asociatividad juega un papel tan importante. Porque si yo le apuesto desde el Valle del Cauca a invertir en otro departamento, salgo ganando como departamento del Valle del Cauca. O igual pasa con el departamento del Chocó, igual pasa con el departamento de Nariño. Entonces, ese es un tema que se me había quedado en el tintero. Y por último, pues aplaudir esta iniciativa, agradecerles nuevamente y esperemos que este plan estratégico regional, que nos sigan acompañando en esta labor, ya no de creación, porque ya, digamos, cerramos casi año y medio creándolo con esa cuádruple hélice. Ahora lo que nos falta es el tema de validación. Va a quedar una hoja de ruta para los próximos 20 años, para que ojalá, en términos del Banco Mundial, ese sea, digamos, un norte muy claro para que llegue cualquier gobierno local, departamental y nacional, sepamos que ese norte no puede, digamos, tener, digamos, modificación. Uno puede cambiar de camino, pero no de norte. Y creo que ese plan estratégico nos va a llevar, en términos claramente de bioeconomía, a ser, digamos, una región y ahí sí unir el potencial que tenemos en nuestra narrativa, de la que decimos y sacamos pecho, con los productos y los, digamos, resultados que tanto necesitamos. Muchísimas gracias. Feliz día. Muchísimas gracias, Camilo. Y ya para cerrar y despedirnos, pues realmente quiero agradecerle muchísimo a cada uno de los panelistas por su tiempo, por sus palabras. Creo que fue una sesión muy enriquecedora para todos, no sé, no solo a nivel nacional, sino para el Valle. Sandra, muchas gracias. Miriam, Camilo, María Victoria. Espero que tengamos otras oportunidades de encontrarnos en otro panel para continuar con esta discusión, que me quedaron muchas preguntas sin respuesta, pero estoy segura que tendremos más oportunidades. Muchas gracias y ahora quiero darle la palabra a Natalia. Pues agradecerles muchísimo a los panelistas su participación, su generosidad por compartir con nosotros sus proyectos e ideas, y también a María Francisca por la moderación del panel. Ahora, digamos, para cerrar la jornada del día, quiero darle paso a Natalia Matiz, quien se encargará de hacer un recuento de la jornada. Leeré su perfil. Natalia es ingeniera industrial y ambiental de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Esslingen en Alemania
Y actualmente es investigadora doctoral en el Instituto de Economía Energética y el Uso Racional de la Energía de la Universidad de Stuttgart en Alemania, concretamente en el Grupo de Investigación en Bioenergía y Bioeconomía. Natalia ha participado en las mesas de asesoría para el desarrollo de la estrategia política de bioeconomía en el Estado Federal de Baden-Württemberg. También es fundadora de la red de investigación BioGeCo, Bioeconomy in Germany y en Colombia. Desde el año pasado es investigadora visitante del CIAT en el programa de forrajes tropicales. Entonces, Natalia, tienes la palabra para hacer el recuento de la jornada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Buenas tardes a todos. Buenas noches desde Alemania. Primero, gracias a los organizadores por invitarme a hacer este recuento, un reto por todo lo denso y lo interesante que hemos hablado en el día de hoy, desde esta mañana hasta ahorita. Entonces voy a comenzar con el recuento de la conversación o de los panelistas que tuvimos esta mañana sobre el marco regulatorio conducente a la bioeconomía. En este panel, que fue moderado por Luis Calzadilla, que es el director de Ciencia y Tecnología de la Embajada del Reino Unido, participaron Paula Rojas, la subdirectora técnica del DNP, Sharad Sharmat, que es miembro de la Real Academia de Ingeniería en el Reino Unido, y Francisco Noguera, que es el gerente de conexión y experiencias de Impulsa. Paula Rojas nos dio una explicación extensa de todo el marco normativo del tema de uso de recursos genéticos en Colombia, comenzando desde el Convenio de Diversidad Biológica a nivel internacional. Para ella fue importante hacer ese énfasis que sí estamos en Colombia, pero nos tenemos que regir también a temas internacionales, y entonces a veces no es tan fácil, no podemos ser tan flexibles en lo que hacemos, porque hay que pasar, por ejemplo, pasamos por el mercado andino y luego ya sí llegamos a los decretos y a las resoluciones nacionales. Pero que en todo caso, a pesar que Colombia no ha ratificado el protocolo de Nagoya, un tema que también puede ser o ha sido un poco controversial para algunas cooperaciones internacionales que exigen esa ratificación, ella lo que dice es, bueno, en todo caso hay que tener en cuenta que los instrumentos que tenemos aquí ya en todo caso están reflejando prácticamente un 80% de ese protocolo, entonces es cuestión de comunicarlos con los partners y que eso no se vuelva una barrera para poder desarrollar proyectos. En todo caso, Colombia está trabajando en eso y la meta sí es ratificar el protocolo y se está haciendo un trabajo muy detallado al respecto. Para ella también fue importante, hizo mucho énfasis en que había algunos mitos alrededor de todos los trámites que había que hacer para poder acceder a estos permisos, pero hay como una variedad en los tiempos que se puede tardar un proceso de estos. Tuvieron un trámite récord en lo que en mes y medio sacaron ya unos contratos, pero el primerito que hicieron, pues hay que decir, era el primero, se demoró 3 años, que es algo que obviamente no es practicable. Lo cierto es que a veces no solamente son temas de falencias en la parte institucional, sino que también las organizaciones que hacen las solicitudes no cumplen todos los requisitos. Faltan cositas también del otro lado, entonces recalcó en no estar pensando siempre que es la normatividad la piedrita en el zapato, sino que ellos también tienen equipos en los que los investigadores se pueden apoyar para lograr sacar estos trámites adelante. En todo caso hay que seguir trabajando en el tema, y su gran mensaje para del panel fue que nos movilicemos en conjunto, ¿sí? No debemos ser solamente receptores desde el sector, academia, sociedad civil, empresas, de las políticas que se están o que desarrolla el gobierno, sino que activamente participemos en la formulación y aprovechemos estos momentos, como ahora que se está creando la misión de bioeconomía, para poner el granito de arena y darle un direccionamiento hacia lo que todos queremos. Ya hay muchos elementos, lo hemos escuchado durante todos estos días, muchos marcos institucionales, el COMPES de crecimiento verde, etcétera. Entonces es participar, pellizcarse un poquito y moverse para que esto al final nos represente a todos, ¿no? Como desafíos, recalcó que hay que fomentar más la investigación aplicada sin desconocer el mérito de la investigación primaria.
Hay que priorizar para poder potencializar los temas que tenemos en el país. Y un tema que hemos venido escuchando todos estos días es el tema de invertir en infraestructura básica, ¿no? Que hay muchas cosas que de verdad se salen de las manos, digamos, de la bioeconomía y pasan más a ser temas de condiciones habilitantes, pero que, como decía Jorge Cano, pues no podemos esperar a que eso esté, hay que ir a hacerlo paralelamente. En este tema también coincidió Francisco Noguera, el gerente de Conexión y Experiencia de Impulsa. Ellos como tal no tienen recursos para invertir en infraestructura básica, pero sí pueden identificar vacíos con una red que ellos tienen que se llama C-Emprende. Ellos tienen, importantísimo para la bioeconomía, un enfoque territorial y sectorial. Incluso están en este momento creando un círculo dedicado a la bioeconomía y ahí la invitación fue extendida a todos los participantes de todos los sectores para que participemos. Un poco de la mano con lo que decía, con lo que estaba diciendo al principio Paula, movámonos, ¿sí? Alcemos la voz y digamos lo que queremos, porque también de esa manera tal vez logremos mover fuentes de financiación y también de cooperación y lograr que también el marco regulatorio sea apropiado para lo que necesitamos. Él también nos contó sobre la ley de emprendimiento del año pasado, en la que se enfatizan ciertos sectores como metas para el país. Importante que los sectores verdes están priorizados, entonces hay una ventana de oportunidad ahí muy, muy importante para la bioeconomía. Y se está definiendo esas priorizaciones, cómo se van a traducir a los incentivos. Propone ser también flexibles, tal vez experimentar un poquito con los instrumentos. Hablaba de tener una sandbox para experimentar y que los emprendedores tengan un poquito de flexibilidad para poder llegar al mercado, porque a veces es difícil entrar al mercado real. Entonces, tal vez ser un poquito más flexibles y nuevamente juntémonos para desarrollar estos instrumentos de financiación que relacionen todos los riesgos de la cadena, que invitemos también a los inversionistas para lograr moverlos y que de verdad decidan y tengan confianza para invertir en este tipo de proyectos que al principio, en las etapas tempranas, necesitan mucho capital y por eso puede ser una barrera para decir, para meterse la mano al bolsillo, mejor dicho. Entonces, juntémonos, recalcó esa importante la necesidad de las conexiones y trabajar en conjunto, algo que Sharad, del miembro de la Real Academia de Ingeniería, también enfatizó muchísimo. Las relaciones de confianza que debe haber entre todos los actores para, por ejemplo, entre empresas, industria, para pasar de la teoría a la práctica, ver el valor social de la investigación, que no se quede solamente en un paper, en una investigación. De pronto pensar un poquito más a largo plazo, forjar relaciones estratégicas, ¿sí? No solamente hoy trabajo en este taller, en este proyecto con una universidad, que muchas veces son muchas áreas de una misma empresa, con muchos grupos de investigación de una universidad, sino, ok, miremos qué estamos haciendo todos y generemos un plan más a largo plazo. Decía también, o sea, su mensaje más importante para los tomadores de decisiones, para los formuladores de las políticas, que por favor las hagan simples, ¿sí? Que no sea necesario ser un abogado para entenderlas, que sean claros cuáles son los límites, porque a veces los deadlines para aplicar a ciertos programas, porque a veces se pierden posibilidades, porque es muy complejo estos sistemas de financiación, donde se encuentran las convocatorias que se necesita. Entonces, por favor, háganlo más simple, fue su apelaba a eso. Y nuevamente desarrollar instrumentos de financiación en conjunto, instrumentos especiales para pequeñas y medianas empresas que necesitan un retorno a más corto plazo y mecanismos especiales para startups. Y mientras tanto, mientras llegan estas medidas a largo plazo, en todo caso, sí se puede ya empezar a hacer algo más pequeñito, por ejemplo, hacer estadías de investigación de investigadores en las empresas para ir haciendo un clic un poco más temprano, antes de que ya haya que hacer, se vaya a hacer una formulación de un proyecto. No, empecemos a conocernos desde antes para estar listos para cuando salgan las convocatorias. Y ya pasando al panel del Valle del Cauca,
que acabamos de presenciar, bueno, pues hablamos del potencial, avances y desafíos de la región. En cuanto al potencial, pues todos coinciden en que el Valle del Cauca tiene un enorme potencial natural, que tenemos una biodiversidad increíble, pero que la tenemos que empezar a usar de una manera sostenible. También coinciden en que hay un talento humano impresionante, pero un poco aislado, ¿sí? Los archipiélagos que mencionaba Miriam, entonces ahí está el reto de cómo unimos esa experticia que hay en el departamento. En todo caso, ya hay unos programas de capacitación del capital humano que está dirigido al sector productivo, nos comentaba la doctora Sandra, incluso en fases muy tempranas, logrando semilleros para que la gente en el futuro, pues los niños o sea, ya tengan una vocación de investigadores o los jóvenes. Un gran potencial que hay en el Valle del Cauca es que han estado como muy a la vanguardia para aterrizar las políticas nacionales. Hay, por ejemplo, también consejos municipales, o sea, toda la cuestión institucional está bastante fuerte y eso hay que verlo como un potencial, como una base muy importante para arrancar. Y amarrado a los objetivos de desarrollo sostenible que hemos estado hablando también, pues estos ya están aterrizados en el Plan Departamental de Desarrollo. Y aquí hay un potencial importante para unirlo a la bioeconomía, si ya estamos hablando de desarrollar la misión regional, pues hagámoslo de una vez encadenada a los objetivos de desarrollo sostenible, ya que estamos familiarizados en el departamento con ellos. ¿Qué potencial más también tiene el departamento? Tenemos salida al Pacífico y al Caribe por el departamento del Chocó, eso es algo que no puede decir pues cualquier región en el mundo. Una variedad de recursos hídricos, forestales, de biodiversidad, y nos comentaba María Victoria que algo particular también del Valle del Cauca es que tenemos esta biodiversidad impresionante y además la cercanía a unos ecosistemas empresariales y investigación muy fuertes. Entonces es algo que debemos aprovechar. Y ellos desde la Cámara de Comercio y Centro de Competitividad han estado trabajando ya hace mucho tiempo desarrollando los clústeres industriales, hablamos bastante del clúster de proteína blanca porque ha tenido también ahora un gran apoyo de las regalías y con aporte de las empresas. También hay que mencionarlo, ¿no? O sea, estos tipos de financiación mixta. Hay una gran cantidad de empresas relacionadas con bionegocios y interesante que hablando que Colombia es un país de regiones, pues el Valle también es un país de regiones y ya estamos subregionalizados y cada uno, en cada subregión están identificadas las fortalezas, entonces hay también ahí una buena base de donde arrancar. Sí, eso en la parte del potencial. En la parte de los avances, bueno, ya lo he mencionado también un poco, se resaltó la creación del Centro Nacional de Investigación e Innovación en Biociencias en la Universidad del Valle C de Palmira. Se han desarrollado, nos comentaba Miriam, proyectos en nutrigenómica metabolómica que lleva el bienestar a las comunidades, ¿sí? Y nos menciona, esto también se convierte en un reto de meternos en la cabeza que lo local es bueno, ¿sí? No es solamente algo chiquito, sucio, sino que es bueno. Entonces también, retomando también las palabras de Camilo, tenemos que sacar pecho, sino también utilizarlo, ¿sí? Como conectar esa narrativa y explotarlo definitivamente. También nos comentaba la doctora Sandra la inversión que han hecho en otras comunidades, como por ejemplo en San Cipriano, que vive del turismo. Aquí también me gustaría mencionar lo que está haciendo la RAP en Nariño, que lleva también en el tema de turismo de naturaleza, basado en activos culturales, donde también amarro aquí el desafío muy grande de creernos eso, de explotar esos activos culturales, pero no de una manera extractivista, vallazadora, como ha sido lo usual, sino hacer un modelo concertado, sostenible, competitivo, generando valor agregado, también de una manera formal y legal. Es algo que no se puede desconocer en Colombia, si la ilegalidad
juega un papel muy importante. Entonces tenemos que encontrar maneras de innovar en las cadenas de valor para poder competir con esas economías ilícitas. Esto puede darse, por ejemplo, fomentando las asociaciones, las agrupaciones de los productores para que tengan un poco, porque son muchos productores pequeños, entonces darles un poco más de voz al agruparse. Esto puede ser una alternativa, y también agrupándose pueden tal vez llegar a producir cantidades más interesantes que se puedan tal vez exportar, ¿sí? Surtir mercados más grandes, pero no necesariamente se trata de cantidad, sino que también se puede mirar cómo se reestructuran las cadenas de valor para que el indígena guanán no reciba solo los 150 mil pesos de la vasija, que de verdad pues es el 10% de lo que al final el precio final en Bogotá, o incluso me imagino que en el exterior pues sería mayor. Entonces también se trata de innovar dentro de la cadena, ¿no? No solamente estar pensando en, como decía Nela en uno de los conversatorios, no todo tiene que ser grande, gigante para exportar. Hay otras maneras también de innovar. Sí, bueno, un desafío más que me gustaría mencionar es lo que mencionaba María Victoria, devolvernos la despensa del mundo. Hemos demostrado que lo hemos podido hacer ahora con la pandemia. No nos varamos, seguimos exportando en el sector alimentos, y entonces tenemos que creer en eso. Y todo esto que hemos hablado, todos estos, o sea, todo, tanto el potencial como los retos, creo que se pueden, y lo mencionaban varios de los participantes, por medio de proyectos, ¿no? Por ejemplo, como el último que mencionó Camilo, el proyecto por el pago para servicios ambientales, para que, sí, en desarrollo también con las comunidades, para que todos vean el beneficio, y finalmente con esos proyectos es que se logra la visibilidad, se logra que todos creamos en bioeconomía y todos salemos para el mismo lado. Entonces, pues creo que voy a dejar ahí. Importante que sigamos cooperando, que sigamos uniendo esfuerzos, que todos salemos para el mismo lado. Las condiciones están dadas, definitivamente, y pues es cuestión de organizarnos un poquito y de tener claro que ya todos sabemos para dónde vamos, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, unámoslos. Y saquemos esto adelante, ya que tenemos la oportunidad de darle forma a esta misión de bioeconomía. De pronto aquí un pedacito de la experiencia que yo tuve aquí en el estado de Baden-Württemberg, nos invitaron, o sea, toda la definición de la estrategia duró más o menos un año y medio, y fue coordinada por una agencia más o menos parecida a lo que nos explicaba Camilo, que era la RAP. O sea, es una agencia pública, pero en todo caso con su personería jurídica, todo muy aparte, pero eso garantizó que todos los actores participaran de una manera neutra, y todos los actores, me refiero, de verdad, estábamos sentados en una mesa, la academia, con las empresas, con la sociedad civil, con el gobierno, y por parte del gobierno los que lideraban esta estrategia era el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura. Entonces aquí también, como esta mañana decía Paula, es un poquito, trabajemos juntos, pero también zapatero a tus zapatos, ¿sí? Entonces el Ministerio de Agricultura manejaba los temas de, por ejemplo, producción de biomasa, y luego el Ministerio de Ambiente tomó las riendas de temas urbanos y de industria. Entonces, cómo se pueden recuperar materias primas en las ciudades, por ejemplo, pero también había temas conjuntos como cómo hacer la medición y el monitoreo, importantísimo también en esta fase. No solamente definamos metas a dónde vamos, sino cómo los vamos a medir y cómo unimos esos a los indicadores amarrados a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, todo fue un proceso muy extenso, muchas mesas de conversación. Como decía Camilo, no es fácil, es desgastante, uno se demora mucho tiempo en entender lo que está diciendo el otro. Un resultado fue, por ejemplo, un glosario que entiende cada uno por tal cosa, para que al final hablemos con las mismas palabras, por lo menos. Pero la estrategia salió, fue exitoso, y cuando uno mira de verdad los objetivos, los indicadores, las medidas que van a tomar,
uno ve reflejado ahí lo que dijo, y eso motiva muchísimo, motiva a los actores como, ok, fuimos escuchados, no se ha hecho, quedó como una medida pendiente, lo que sea, pero ahí quedó nuestra voz. Entonces, vale la pena también mirar un poquito hacia afuera, a ver qué se ha hecho, aprender acá, no tenemos que inventar la rueda, como decía alguien hoy también, y unir todos estos puntos, movernos y bueno, pues me parece fascinante de alguna manera ser parte de esto y ver todos los, la capacidad de las personas que están involucradas, porque pinta bien, pinta que va a ser una estrategia regional bastante, bastante interesante. Entonces, pues, Natalia, toca ya, te doy la palabra nuevamente. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por los recuentos más importantes de la jornada. Quiero agradecerte una vez más por acompañarnos durante el día. Bueno, y creo que entonces damos por finalizada nuestra última jornada del taller. Recordarles que mañana tendremos nuestro último día y tendremos dos paneles. En la mañana tendremos un panel llamado Construir sobre lo construido hacia la sostenibilidad, que contará con la participación de Elizabeth Hudson de la Pontificia Universidad Javeriana y de Lionel Clark del Synthetic Biology Leadership Council del Reino Unido. Perdón. La moderación de este panel estará a cargo de la profesora Federica Di Palma de la Universidad de East Anglia. Y en la tarde tendremos el panel Desafíos y Oportunidades para la Bioeconomía en la Orinoquia. Este panel contará con la participación de la doctora Clara Leticia Serrano de Azorinoquia, Nelson Barragán de Lato La Aurora, Laura Miranda Cortés de la Fundación Cunaguaro, Sergio Muñoz de la Gobernación del Meta, Óscar Eduardo Suárez Moreno de la Universidad Nacional Sede Orinoquia, y estará moderado por Mario Murcia del Instituto Humboldt. Finalmente, mañana a las 4 de la tarde se hará el recuento de la última jornada del taller y la profesora Silvia Restrepo estará a cargo de las conclusiones del taller. Entonces, los invitamos a que nos acompañen mañana a las 9 de la mañana. Espero que haya sido de mucho provecho esta jornada. Feliz tarde para todos.